¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hoy le toca su Among Us. Sí, viernes de Among Us, Blanquita. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Dale, dale. Normal, pero estamos en un solo Discord. No sé cómo vamos a hacer con Discord. Estoy acá, chicos, con el señor Jordan y la señorita Amy, que le acabo de ver que entró. Dice, deja, llego a casa, vine por unos tacos. Dale, Blanca, dale. Buenas noches, buenas noches. ¿Has visto el título, Jordan? Sí. Ah, por los impostores. Música tenebrosa, sí. Yo me las ingenio, no te preocupes. Ok, Blanca, me avisas, no hay problema. A ver, vamos a ver entonces, no vamos al juego, pero quiero ver si lo tengo en la capturadora del juego. A ver, no lo tengo en la capturadora del juego. A ver, vamos a ver, lo armo al toque. Ah, por los retrotones. Chisme, chisme. Señor Chris, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, Emi. No, que mi amor. La otra. Uy, no. La otra encima. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya está ahí el juego. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? Hola, hola. Sí, empezaron las risas. Ya me estoy riendo de otra cosa. Deimar, ¿dónde? Ya me estoy riendo de un mensaje que dejaron aquí en mi grupo. Ah, mira. Ah, mira. Dice, nada, se va a jugar, pero ya me da hueva. Ya escuché ya. Bueno, mejor le dice buenas porque llegué yo. Ah, ¿qué tal, Aymar? ¿Cómo andamos? Buenas noches, dice Jairo. Buenas, señor Jairo, buenas noches. A ver, ¿quiénes estamos en el Discord? Está Blanca, está Isco, está Jordan, Juan Camilo. ¡Juan Camilo, vas a jugar! Oye, ¿quién es que te dice? Juan Diego, Juan Camilo. ¿Cómo? ¡Guac, guac, guac, guac! No escuché nada, chicos, a ver, dejen hablar a Blanca que no escuché ni un carajo. ¿Se escuchaba entrecortado? Sí, a ver, ¿qué dijo? Blanca, ¿puedes repetir, por Blanca. Se murió Blanca. A ver, espérame. Pero fue. Vas. A ver, mientras voy creándola, ¿va? Dale. Si vamos a hacer más, si somos los 15 completos, ponemos dos impostores de ley. Solo Chuck rápido. No, Chuck libre, ¿ok? Chuck libre. Allá. América del Norte, ¿no? Sí, América del Norte. Déjame ver si esto está bien, porque a veces la vez pasada que estuve jugando un juego, se me fue la burger este juego. Sí, está bien. Claro, Damon, puedes jugar, creo que sí. ¡Ay, qué rayo! En el Discord, chicos, en el Discord les voy a poner, en el Discord de Among Us, ahí les voy a poner Chat Libre. Ahí está el código, por si gustan copiarlo. O díctalo nomás, o me voy a poner ahí. JV. W. Espérate. QQQQ. JVW. A ver, JV. La B de vaca. W. W. Y 3Q. Tres veces Q. ¿Qué tal, Beltrán? ¿Cómo está? Buenas noches, bro. W, libre, ¿no? Q, Q, Q. ¿Una W o dos W? No, una W y tres veces la Q al final. Sí, Chuck libre. Has puesto retro, Chulz. Señorita, por fin la veo en el stream. En el de Among Us. ¿A quién? A usted, pues, que no entra. ¿A quién? No. ¡A usted! Ay, siempre he estado. Siempre he estado. ¿Quién aquí? ¿Que te sigue? ¿O no? Que no me invitas. Dime, Blanca, espera, ¿qué dice? ¿Cómo dices, Blanca? ¿Quieres que te explique de las escondidas? No, o sea, de repente tienes... ¿Cuál es ese juego? ¿Cómo? Ah, juego, el Among Us. No, por eso te digo, si gustas, entras y me dices las configuraciones, porque yo tengo unas escondidas, pero que son diferentes. A ver. Pero mejor el tuyo, pues, probar algo nuevo es rico. Ok. A ti me dijeron mis tres chamacas.
¿Qué fue? Ojalá que ¿Por no me qué pase a fue, mí. hermano? ¿Qué fue eso? Mira, Emi dice que no le invito. Y cuando le invito, está haciendo directo, Cállate está en la boca, ni me otras. invita. Mira, a Ni me ver. invita, cállate. Mejor ni me digas, ni me hagas hablar, Cristian. ¿Cómo habla? Mira, a ver. Peleas maritales en otro lado. Listo, voy humildemente en esta partida. Among Us, bro, Among Us. Gracias, bro, por ese pulgar. ¿Sote? ¿Quién fue? No, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Leina, gracias por ese pulgar. Leina, ¿qué? Ah, no, pues vas a ser directo. Leina, ¿qué entras? Iba a decir. Mano, de casualidad, ¿sabes qué Pokémon entra en el Community Day? Entra este. ¿Cómo se llama este? Ah, Rogandrola. el Roggenrola. El Roggenrola. Mira, el Kusanagi está ahí. Señor Kusanagi, hable, por favor. Juan, ¿entraste, bro? Sí, es que estoy cerrado. Ah, tú eres el que tiene la corona, ¿no? Yes. Ok. El impostor es Chris. Mira qué puerco. A ver. Blanquita, entra entonces para que me expliques, pues. Hola, de buena manera, pasa a saludar. ¡Oh, Josué, entra! A los tiempos que no entras ya para matarte acá en el Among Us. Ahorita me los voy a fundar a todos. Cuá, 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 cuá. ¿Quieren jugar normal o algo nuevo? Normal. Si es normal, si a mí me toca impostor, pues ustedes ganan por misiones. Porque ya saben, van a ver el stream y no es justo. Me parece muy injusto para mí. Obviamente, es que tú tienes que explicar, Chris, que Pues es que si les van a digo desde un jugar comienzo. con Es que no, por o eso sea, siempre que no jugamos tienen que. otro. Siempre jugamos otro modo porque siempre me matan, pues. Sí. Ah, dale, dale, Blanca. Igual me No, avisas de lo de que me tienes que. dijiste. Dime. No, es que. Ajá. ¿Me estabas diciendo? Antes de que te bugues. ¿Quién? Tú. Ah, que tienes que explicarles que no tienen que ver el stream, que si van a jugar, que No, tienen que normal estar que vean, con no, un stream. no, normal que vean el stream, no hay problema. Sí, pero si eres tú, van a saber que eres tú y van a decir. Por eso digo que Mínimo, cuando más me toque a mí ser impostor, ustedes solamente ganan por misiones y yo me voy a encargar de matarlos a todos. Ya está. No se me va a hacer tan difícil porque lo voy a gozar. ¿Dónde bien. A ver, mátame a mí. ¿Digo estás? qué? ¿Dónde estás? Quédate ahí, no te muevas. Ahí te mato, mira. Ay, ¿qué fue? Solo me quiere matar. Sí, señor José, por eso. Dale, una normal entonces, vamos. Vamos a configurar esto. Enorme. Espérate, yo le pongo. ¿Qué? Respirando en la nuca. A ver. Está bien la velocidad, Estoy ¿no? respirando en la nuca. Espera, estoy respirando en la nuca. Tareas comunes. Vamos a poner cuatro tareas comunes. Tareas largas, dos. Tareas comunes. Ah, pero tareas cortas. Las tareas cortas las voy a poner todas ya. Tareas comunes, dos. Distancia de eliminación. Corta. Ok, está bien. Vamos al recomendado. Vamos a dar un 80%, está bien. Y cambia formas. Ingeniero, todos son ingenieros, ojo. ¿Todos ingenieros o no? Dale, dale, Amadeo, entra. ¿Somos todos ingenieros o no? No, porque no vamos a saber quién es el impostor mamahuevo. Ya, ok, ser ingeniero. Listo, ahora sí, vamos. Nosotros somos seis, ¿eh? Solo hacemos. ¡Entra, Josué! Me das cólera, Josué. No me das cólera. Se me está hinchando el ojo, mira. Entre, señora, entre. No se haga de rogar, señora. Nos muteamos todos. Muteaditos.
Oye, Dayanita, ¿no iba a entrar? Dale, pues entro, dale. Esto res... ¡Entra, Bri! ¡Entra, entra, juega! Déjame pongo los audífonos. ¡Sí, entra a Discord! Me avisas, por favor. Me avisas, ¿eh? Cuando entres a Discord. No seas puerco. No llego. Vamos a perder por la fusión de reactor, en serio. No llego. ¡No! ¡No llegué! ¡Qué asco! Oye, ¿qué es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué? No. Faltaba uno, yo estaba ahí. Ah, pero ¿por qué nadie se va? Yo no llegaba, estaba lejísimos. Yo fui el único que va y me matan. Te odio, joder. Oye, ¿pero estabas conmigo tú? ¿Estaba? No. Sí, yo te vi. Ah, tienes un 80% de cambiaformas, pues, ¿no? Podría ser. Sí. Le vamos a bajar a 50. Ni siquiera cambió de forma. Ni siquiera cambió de forma. Pero yo lo vi. Oye, oh, yo te vi, te lo juro que te vi. Sí, fantástico. Este verde acá me va a comer. Ahí en el reactor y no. No mames, no. Ese con corona me mató. Ni siquiera se cambió. Tiempo de eliminación, te vamos a poner más tiempo ya. 25, 30 segundos, 30 segundos. Ya, la burger. Velocidad. Y el Kusanagi me dice: no, a la mierda. Y enseguida enseguida y dije: no, a la mierda, me voy. Ah, espérate, te escucho muy bajito, Amadeo. Espérate. Yo te desmuteé porque te había muteado el John, creo. Hola, señor. Sí, Juan. ¿Cómo está, Reina, señor? Sí. Alexander, ¿verdad? No, yo quería llegar más tarde a mi casa. ¿Cuándo volveré a transmitir Fortnite? No lo sé todavía, el porque... Chat libre o en chat normal está. No sé, mañana iba a ser, pero no lo sé todavía, porque mañana hay evento. Perdón, el lunes hay evento. El lunes iba a serlo, pero el lunes hay evento. Oh, ¿qué evento del lunes, ojito? El evento de Pokémon GO, pues. ¿En qué región juegas? Estamos en Norteamérica. Siempre jugamos en Norteamérica. ¿Es obligatorio entrar a Discord para jugar? No, Daimar, no es necesario. Porque Chuck está en libre. Dale, dale, Alexander, cuídate, pero gracias por pasarte por aquí. ¿Qué están escribiendo hoy, cochinos? Discómeme. Ya, pues. Aléjate, Disco. Pero tú se la come por dos. Digo, ¿qué? ¿Qué fue con eso? Por cuatro, ¿verdad? Andar dientes. Soy una manzana. Traigo chile, digo, ¿qué? Y si nos besamos para... si nos besamos para romper la tensión, ¿qué fue? ¿De qué trata el evento el lunes? Sale un nuevo Pokémon, Beltrán. Sale un nuevo Pokémon en Pokémon GO. No se sabe si es Solgaleos o Lunala. No se sabe todavía. O de repente es el Ultraente. Pero es el lobito. Ese día cambian las incursiones, ya. Miguel, gracias por ese pulgar, bro. Claro, pues, señora Madeo. ¿Va? Llegó su tío, chicos. Comprenda. ¿Ya estamos ya? ¿Estamos todos? Miguel, gracias por ese pulgar, bro. Beso de hoy. Ay, no puedo escribir, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿El porco está jugando Fall Guys? Sí. Sí, Beltrán, el día, la tarde, a las 6 de la tarde va a ser. Hola, Dayanita, no sé si vas a entrar. ¿Cómo? ¿Por qué eres Fall Guys? Está bien, pues el Fall Guys. No, ¿por qué no vas tú a pegar Fall Guys? De repente, el domingo en la tarde voy a ser. En la tarde, no, domingo voy a ir a la piscina. No, entonces sí lo voy a hacer. Ah, tengo que volver a nadar como antes rápido. Ahí está el código, a ver, me voy a agachar. ¿Cómo? También de ver mucha agua. Ahí, para no se puede ver. Chuck libre, Dayanita, Chuck libre.
¿Vas? Falto yo, espera que está descargando la mierda, está descargando el juego. Dale, dale, la otra entras, bro. Entra Dayanita y entramos. Dileme esta. Creo ver. Que ya voy 5 botellas de agua tomándome. Dileme esta madre. Excitantes. Ay, ¿qué están escribiendo, cochino? Menos mal eso, no están escribiendo en Facebook. Oye, Josué, entra a Discord. Ya estoy en Discord. Ah, ahí está la señora. Señora, le falta. ¿Sabes quién falta? Kirito acá. Para recordar sus tiempos que se peleaba en vivo con el Among Us. Ese conche su madre. ¿Va a entrar? No, Dayanita va a entrar, creo. A ver. Tener el Kateki, falta Kateki también. Ah, Kateki. No, pero Kateki no hablaba, acuérdate. Ahí está, Dayanita ya entró ya. Falta Kusanagi, traigan lo que lo quiero funar. Ya, chicos, ya saben, si me toca impostor a mí, ustedes ganan por misiones, ¿va? Yes. Se mutean todos, yes, yes. Vamos. Es normal, ¿eh? Es normal. Vamos a darle. ¿Amy? ¿Qué pasó, Amy? ¿Escucha raro? Chicos, muteense para que no se escuchen. Lo mutó a Isco. Mutaron a uno. Iscovich. Me sale que está descargando Kunston, algo así. Me sale. Dale, no te preocupes. Normal, normal. No problem, no problem, señor. No problem. La cosa es que lo tenga descargado ya. Descargue con tranquilidad. Todavía estamos en otra partida. Oigan, ¿se me bugueó o solamente soy yo? No. Vete, vamos a decirle a Emi que sí está bugueada. Sí estás bugueada, Emi, sí estás bugueada. La Emi está perdida, viejo. ¿Qué fue con Emi? A ver, vamos a ver. Ayuda, estoy bug. Mándame la burga. ¿Por qué? Dale, ya sé que Dayanita no es. No, ¿es en serio? Tengo miedo que la señora me mate. Señora Josué, no me siga, señora. Ok, vi a uno hace rato, pero no me acuerdo quién fue la... No, mataron a Dayanita. Yo fui muy quien con los chavos. ¿Quién le metió la rata? ¿Quién le metió la rata a Dayanita? No sé, a ver, el celeste, algo que tiene en tu contra. ¿Por qué estamos cerca del cadáver en primer lugar? Los cablecitos me están moviendo yo. Yo no me acuerdo a quién vi, a Josué lo vi, a Dayanita, se fue por la parte de abajo. ¿Quién está en la parte? Nosotros estábamos en la emisión del tarjeta, pues Chris, y luego detrás de la pared se vio cuando mataron a Dayanito. ¿Y quién era? ¿Y el ¿Te acuerdas? El único, no, pues claro que no, pero el único que estaba cerca era el celeste. No, no Dayanito estaba conmigo, así es pues por eso. Bueno, si estaba ahí, pues es que no sé, la verdad. ¿De qué me río? ¿De qué no entiendo? Entiendo, güey. Ocupamos. Víctor, gracias por su pulgar. No sé quién puede ser, la verdad. Ponamos al celeste para ver si es él. Espérense, que alguien va a hablar. No habla, pero está calladito. Yo dije que no fui yo, encontré 10 ahí. Estamos viendo los cables. Yo digo que los ponemos solo por ver.
Es que no sé, la verdad. Voy a omitir, chicos. Yo omito. Por dos, omito. No tenemos pruebas. Y pues, tengo basura. Si alguien quiere ir conmigo, vamos. No. ¿Es? ¿Cómo? Aquí no, chiquis, ¿qué pasa? ¿Yo? No, Dayanita, no vale decir, pues. Dayanita ya me dijo quién es, ya. ¿No? Ya, pues fuimos, ya empezamos otra. ¿Quién es? Lo funamos, pues. No, Dayanita, no vale decir, fue. Lo funamos y ya comenzamos otra partida, pues. Confirme quién es. Dayanita ya dijo quién es. No, ya, en la otra partida, que mate a uno, que disfrute matar. Matas al Chris y ya te perdonamos la vida. Oye, bote, pues, ¿qué falta? Emi, bota, faltas tú. Eres inmune en toda la partida si lo matas. Te odio. ¿Estás diciendo que tengo bug? ¿Mi casa me haces? Ay, verdad, te saco entonces. Para que se desbuquee, pues. Y vuelvas a entrar a la sala, ¿o no? Ajá. Te saco. Ah, sí, no, sácala. ¿Cómo? 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 Me la voy a mandar. Ya, ok, ya, ventana. Pero no era yo. Se supone, porque sabemos quién es. No, pues ya sabemos quién es, ya lo dijeron. Ya lo dijo, Dayanita. Solo estamos dando oportunidad de que mande al Chris al lobby. Y descarado me metió en la lengua. ¡Qué cara! ¿Qué fue? Se ve curioso, Tom Mongas, José. O sea, la carita. La carita. ¡Se le va la carita! Ya no nos muteamos porque sabemos quién es, ya, pues, ¿no? Por pues ya, ¿para qué? Sí, pues. Nada más estamos esperando que le rajen el pescuezo al Chris. Ya, ¿lo reporto o no? ¡Repórtalo ya! Ya, pues, reporta ya. Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es, como quiera. Mandémoslo a Lloyd. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El marrón. El marrón, perdón. El color humilde. El marrón. No. Solamente póngale F. Póngale F. ¿Dónde pregunta? Todavía pregunta dónde. Ah, oh, pues. Ay, no, Dios mío. A lobby. Dayanita, no vale decir, pues, Dayanita, te mamaste. Yo, nada, la venganza, pues, la venganza. Ay, no. La gracias, partida más fácil de todas. Gracias, Dayanita, me hiciste subir puntos. Qué rayos. Pónganle que Dayanita pudo. El color humilde. Falta uno, chicos, falta uno. Amadeo, ¿qué fue? ¿Qué se fue a dormir, creo, Amadeo? ¿Está Kaleig? No está Kaleig, ¿no? Creo que por ahí anda. ¿Cómo estás, Ninja? Buenas noches. ¿Cómo que fue? Pásenme código. Pásenme código. El mismo. Pásenme código, mamá huevo. Mismo código, carajo. ¿Jota qué? Cris. Mamá huevo. El mismo. ¿No me escuchas? ¿Pero cuál es? Pues? Ah, ya. Yo dije que estaba muteado. Maldita sea, yo pensé que estaba muteado. Las chistosadas de Chris. JB. JB, pero B chica. ¿O qué pasa? WQQQQ. Me falta uno acá. WQQQQ. ¿Qué mi cucu quieres acá? Claro. ¿Cómo? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Cómo? Mi color. ¿Crees? Color, perros. Huevos, se han pillado mi color. ¿Ya está? ¿Entras, Ninja? Creo. ¿O qué pasa? Hay 9. Ahora dije que busco novia, qué carajos. ¿Cómo que le gusta la mostaza?
5 meses. Ya entró, inicia. Se mamó. O como, es que no se acuerda tampoco, yo tampoco me acuerdo. Se mamut. Se mamut hoy. Bueno, los muteamos. Se mamutean, se mutean. Se mamutean. ¿Qué te has comprado? Contraman. Que le reclaman ya. ¿A quién le estaban reclamando? Fue. Listo, a ver, vamos a ver. Ok, Josué no es. Descartamos a Josué, la señora. ¡Hija de tu madre! ¡Ah! Y encima me reportas, desgraciado. ¿Dónde, dónde? ¿La madre le bajaron el pescuezo? ¡De vuelta! ¡Ay, Dios! Se lo mataron, venganza, ¿qué es eso? ¿Qué venganza si lo acabas de matar? Ok, pero entras, ¿ah? Entras. Emi, tienes que... ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? Tienes que entrar. Ahí sabe. No sé. Es venganza. Yo lo que he visto es que Chris estaba... ¿Qué sabías de qué es el que estoy diciendo venganza? Y se lo ganamos de uno. ¡Voten a Emi! No, yo he visto que Chris estaba en la cafetería. Después se fue abajo. Y... ya, al mismo murió. ¿Y quién fue? ¿Quién votó? Yo ni sé qué. Se mete. Vamos a acusar ahí. Yo tengo. Si alguien gusta, yo tengo. Yo no voy a ver nada. Entonces, ¿quién fue? Si quitaron la luz, no sé qué fue. ¿Quién fue? No, pues si quitaron la luz. Pues... Mala opción si ya me están viendo. Si no sabemos ni qué. Mala opción si me están viendo. ¿Y si están viendo? Oye, Brick, cuidado. Hay que skipear y ver qué pasa. Bueno, no, no sé quién es. Pero me huele que lo he hecho por venganza. Dios, que son hijos de puta, me sentía. No, está tranquilo, no. No. Isco salió. Ahí eres astuta. Estoy tirando por abajo. Gracias a mí por ese publicar. Para papi. Dale, te dicto, pero tenemos que terminar la partida, Josué. Tenemos que terminar la partida. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Ahora es una bendición. Otro cuervo en la cafetería y cerraron las puertas. Sí, ahora sí ya fundamos a Kusanagi. No, yo por qué mano. Man, yo estaba, mira, las puertas de la cafetería estaban cerradas. Yo estaba reparando. Exacto, pues que yo qué voy a hacer. Mira, si me funas, mano, te va a caer la mano suerte, te estoy diciendo. No soy yo. Yo solo puedo decir. Te lo juro por mi vida que yo no soy. Pues que Josué estaba conmigo. Y que Josué no es. Yo digo como. Ay, es que no sé, la verdad. Pues hay que skipear otra vez, ni siquiera los mismos. Pero estoy sospechando mucho de Josué. Está con el celeste, está con el celeste. Josué, yo sé que te lo vas a lavar. Yo estaba con manzanitas, es que ya no puede ser. Si hubiera sido de uno, me hubiera matado. Tuvo oportunidad de matarme, pero no. Así que no es él. Y no sé quién es. Así que yo voy a cambiar. Son hijos. Bueno, Kusanagi para hoy. Me las pelas. Bienvenido, hijo. Lo mataron al pobre sospechoso de Chris. ¿Qué? F. Rico. Sí, me tiene ganas. Me anda con ganas.
Me anda con ganas. ¿Qué pasa? Ahí está, bien. Necesito acabar las misiones. Complete. Valió la pena. Necesario para... Oye, háganlo, puerco. No, ya perdieron. Ay, ahí lo mata. Apujase. Muerte a los infieles. Vamos a ver por otro lado. 3, 2. Ay, 50% de cambia forma. Valió la pena lo que necesito. Aquí gana mi ganso. ¿Cómo está, señor? Hoy juega ese. Bueno, yo sigo con mi. Cristian, jugué Pokémon temprano. Que Josecito no es. Y quisieron sorteo, Cristian. No soy yo. Hoy ya jugamos, pero pues quisieron la sorteo. La tenemos fácil. ¿O es rosado? No, pues es que es el único que queda, no sé. A ver, te explico, Cristian. Hoy ya sí hubo Pokémon Go. Hicimos unas cuantas incursiones, solamente que la gente me pidió sorteo e hicimos la carrera de patos. Por eso es que cuando tú llegaste, decía Pokémon Go, pero era estábamos en la carrera de patos. A eso me refería, ¿no? Por eso te iba a explicar eso. ¿Qué tal, Santos Paxi? Me llamo Cristian. ¿Cómo andamos? De una es. Me llamo Cristian y me dicen Cris. De hecho, porque Josué estuvo conmigo todo el tiempo. Exacto. Yo he estado contigo y tú has estado conmigo y es la única que queda. Drenita, lo siento, pero te vas pa'l lobby. Y pues si no te... Cusa, nadie me odia. Asesino triste. A ver, no me escuchas. Te voy a perdonar, chingas a tu madre. Cusa, nadie, es que sabes, era un sacrificio necesario. A ver, Cusa, nadie. No aportas nada a la sociedad, pero era necesario, ¿verdad? Al menos lo maté. Ya lo acepto. Se pasó. Me voy contento. No, ya perfecto. Mandaron a dormir al Chris. Se mamó. Me la metió todito, viejo. ¿Qué? Me traspasó el cuchillo, a eso me refiero, cochinos. Me traspasó con todo. Sí. Kusanagi, ¿sabes que tu sacrificio era necesario? ¿Y sabes dónde la sentí? En la garganta todavía. ¿Cómo? El cuchillo, pues. Cochinos, mal pensado. Sácame. Fue Josué. Sí, raspó un poquito. Chisgueteó. ¡Oh, goloso! Chisgueteó cuando estaba ahí acá. No sé qué es click, desgraciado. Era el Chris. Viene la tuela hoy en día. ¿Chris qué fue? ¿De qué estamos hablando? ¿Del cuchillo, no? Te dije que no te juntaras con Kateki. Mira, te pegó los malos hábitos el KTX. Pues... ¿Quién falta que entre? Habíamos 9. Impostor. Velocidad del jugador. Ya, ahí está, 1.25, ¿cierto? Ahí está. Uy, estamos mega rápidos, ¿no? ¡Vamos! ¿Están? ¿Alguien más va a entrar, chicos, del chat? ¿Alguien más va a entrar? ¿Alguien más que no sea Antonio? Perdón, que... ¿Que entre Antonio también? ¿Que entre Antonio también? Ay, tu Dayanita dice que pongas cambia formas. No, el cambia formas está al 50%. Este es el cambia formas, nada más que solo te puedo. Tienes 50% de probabilidad que te toque. ¿Qué dice el lado? Hijo de Cristo. Hijo de Cristo.
Dijo Chris. Entra, Josué, entra, entra. Ahí está el código, es Chuck Libre. Ya sabemos quiénes van a morir primero, entonces. Ahí está Fumito. Y como bot. Sí. Mira el Kusanagi, ya no quiere hablar, se resintió. Le hemos ocupado justamente. Sí. Lo voy a poner en 80%. Kusanagi, entiende que tu sacrificio era necesario. Demasiado necesario. Demasiado. Pobrecito. Valió la pena que te murieras. José, me la pena. Hijo de cate, que tenía que hacer. Es un catequiano confirmado. Catequiano. Oh, goloso, Chris. Dale, dale, comenzamos. ¿Ya entró Josué? ¿Josué, entraste o nada? O sea, el otro Josué. ¿Cuál de todos? El otro, Josué Villagrán. Dímelo, Chris, que no lo veo. Recuerda que hay multiverso. ¿Cómo? Que no, dice que no ve bien el código. ¿Qué rayos? Chat libre, bro. Ahí está. JBW y 3Q. Ajá. Oye, justamente JB, ¿no, Jordan? Pues es fácil. Es fácil el código. JBW, QQ. Chris, hasta los dos. ¿Cómo? Lo bueno que moriste es feliz, que rayos. ¿Por qué me quito tanto? Dice. ¿Qué carajo? Chisco. ¿Por qué me quito tanto? ¿Por qué me excitan tanto? Golosa. 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 Otro chulz. Ya están, ¿no? Ya están, ¿no? Bueno, ahí no entra, ves. No entras, este, señor Josué. De Guadalajara. 5. 4. 3. Con los otros puntos, sí. Cuando la llave ahorita mató al Chris, el Chris, oh, me excito. Me excito. Qué carajo. No, bueno. Bueno, hay que darle porque Josué no entra. ¿Cuál de todos? El juego en la otra, Chris, que no me deja entrar. Dale, dale. Con su tío. Valió la pena. Se murió. Ok, muteados todos, chicos. Yes. A ver qué pasa en esta partida. Valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Valió la pena. Valió la pena. Ay, qué desgracia, qué basura. Valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Bien, alguien se sacrificó por la luz. ¿Qué hacen todos acá? Ay, ay, ay. Siento que es Emi esta partida. Siento que es Emi. No, no creo que sea. Valió la pena lo que es necesario para estar contigo. Esto cuando hacen las luces. 2 horas. Ay, Dios mío, 3 segundos. Listo, misión completada. Ay, no puede ser, ¿es en serio? Ay, Dayanita. Ya, Dayanita, lo siento, vas a morir. Lo siento, Dayanita. A ver. A ver, señoras. ¿Pasó dónde? Se murió. Eres una boca golosa, asquerosa. No,
No quiero pasar mataron al Retrochul. Pues ya no me acuerdo sana justo de ahí cuando le encontré bueno, el cuerpo. Misterioso. Ahora yo. A ver, yo voy a decir. Por cámara. A ver, Evi, ¿qué vas a decir? No. Chris estuvo conmigo y siempre. No pudo ser. Porque se ve. O sea, él estuvo conmigo ahí. Yo estaba descolgando datos y él estaba ahí conmigo. Pudo haber matado. Siempre. Ah, que te cuidaba, chiquis triquis. Dudar, me hice dudar. Estaba en cámaras viendo a todos. Yo vi a Dayanita, yo voy a votar por Dayanita. Dayanita estaba al lado del cuerpo y no lo reportó. Yo voto por Chris. Bueno, yo doy porque no estoy segura de nada. Porque hice más paso. ¿No? Dayanita estaba ahí. Yo digo que Dayanita estaba ahí al lado del cuerpo. Yo me iba a hacer la misión debajo y como estaba oscuro, solamente la vi a ella. ¿Qué están poniendo? ¿Qué están poniendo, Dayanita? ¿Qué están poniendo? A ver. Es Chris, lo vi, dice, mira, ves, Dayanita. Eres tú, puerca. ¿Puerca? Tu pop. Ok, doy mi vida. Ok. ¡Ay, qué fue, hijo de su madre! Soy. Gracias a que se lo quieren fundar. ¿Sí puedes? ¿O qué pasa? Y si me matas eres puerco. Te voy a matar por... Ya mejor no digo. ¿Me muteo? Era el cría, jugamos a las escondidas. Era obvio. Pues si no es. Pa. Che, Dayanita, me mataste. El anterior me vas a matar otra vez. Está usando hacks. No, bro, me quieren matar los dos. Me las tiene juradas. ¡Ah, por fin! Quiero ser. Chico, yo insisto que es Dayanita. Mira. ¿Quién sabe de dónde venía Dayanita? Yo me la topé, pero venía bajando. Isco dice que es Dayanita. Isco también dice que es Dayanita. Pero lee el chat, pues, señorita. Mira, sí se puede porque las alcantarillas están en de cámaras a electricidad a la médica. Pudo haber salido a la médica, irse y salir como sin nada en cafetería porque no había nadie, o sea. Okay. ¿Por qué has votado? Ya lo voté. Y no, pudo haber bajado por ahí donde estaba yo y no me pudo matar porque obviamente no tenía el ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Mira, Emi, tú votaste por mí, no te odio. Yo voté por ella. No, tú votado por mí. ¡Ay, no mames! Puerco. Te odio. ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡No! ¡Ay, cambia! ¿Verdad que hay cambia forma la fruta Mauser? ¡Ay, no puede ser! Ya sé que estoy sospechando de uno ya. Y no es el que me está siguiendo. Estoy sospechando de Cochinagi.
Es el único que puede matar. El único que está transformado y está cagadito. Cochinagi es Cochinagi. Ya, yo ya acabé, lo voy a seguir. Ah, me falta una misión. Ya, Dayanita no es. Es Cochinagi, Cochinagi, estoy más que seguro. Kusanagi es. No, yo no fui, Dayanita, ya. Es Kusanagi. Gracias, bro, por ese pulgarzote, Andrus. Andrus, ¿cómo andamos? Buenas noches, bienvenido, bro. Ya, ¿quiénes están aquí vivos? Jesús. Sí, yo estaba con ustedes, con el hijo de Chris y Chris. Ya, ya sé quién es. Eres tú, Jesús, acéptalo. Claro, bueno, dice que iba a explorar en esta noche, pero no podré prender stream. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si vi que ibas a hacer Among Us. ¿Qué es cosa de ahí? Eres tú, Jesús. Señor? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba con ustedes, ¿no me vieron? Ya, espérate. Yo después me bajé. Espérate, y al único que no he visto es Cisco. ¿Tú estás con hijo de Chris? Pero Andrew, si gustas, entra a jugar. Espérate que me conteste, porque los que están aquí son los que están vivos, están ahí en el chat. Ok, Cisco. ¿Será Cisco? No sé quién será, pero yo lo hago con ustedes y no he visto Cisco. Eso no es voy a decir. Cisco hacía misiones, dicen. A ver, espérate, ¿dónde? Ya, Isco. Vamos a ver. ¿Y por qué? Pues si yo estaba con Chris. A ver que sí, eso, mano, me está haciendo... Ya, a ver, yo no sé, voy a confiar en Jesús en esta partida. No, en otra todavía no lo votaron. Espérate, todavía. No, en otra partida me han votado y yo no era. A ver, voy a mutearme. Aquí nada, no, yo acabé misiones. Yo me voy a quedar acá. Bro, si mata uno, puede ganar, ¿no? Todos tienen miedo. Puede ser hábil. Puede ser Jesús también que pueda activar. Sí, my bro, no te vayas. Y que tú vas a ser mi salvación. ¡Ven, carajo! Y ahí es cuando decía, ya sé quién es. Jesús, estás a la M. Ya me doy la vuelta. ¡Ah! ¡A tiempo! Chris, chingas. ¡Te vas a la M, Jesús! ¡Te vas a la M! ¡Ya, ¡te vas a la M! ¡No me la creo, pues! ¡Hijo! ¡Re cabrón, mano! ¡Cochinagi para la calle! ¡Bien, carajo! La cagaste, asqueroso. Mano. ¡Asqueroso! Mira, ya sabía que eras tuya. A mí también me vota a mí mismo también. A mí también me vota.
Chanay, asqueroso, te odio. Asqueroso. Ay, no sé cómo lo vi que salió Isco y te vi ahí. Lo sé cuando maté a José. Tranquísimo, eres un asqueroso. Trataste de alcanzarme. Y con el... Ay, perro, casi lo mataba, pero con la justa reportó, man. Y todavía me di la vuelta hasta arriba, porque no me cansaras. De pronto veo, Isco abandonó, no puede ser, yo dije ya. Va, voy a tomar reportada a Chris. Y a mí mismo ya estaba corriendo casi, man. Ya estaba corriendo, ya. Estaba en maratón ya. Porque si tú matabas a uno de nosotros, podías ganar todavía. Ah, no, no, quedaba todavía sí, uno. Sí, pero no, es que tú eres el principal, pibe, porque tú eres el más que el que habla. Tú eres el que habla sin hijo, en cambio el otro. El hijo de Chris. El hijo de Chris. El hijo de Chris. ¿Manzanita se fue? ¿Emi se fue? Sí. Se fueron del Discord también. A ver. Déjame, confirmo, se fueron del Discord. Dayanita. Falta solo uno. Sentí dando un placer cuando maté a Josué. Asqueroso. Eres un puerco. ¿Ves? Es verdad, pues me. Es mi venganza. Una poca golosa 2.0, asqueroso. Esa es mi venganza. Me vale si me. Si me poca golosa 2.0, te odio. No soquiera. Trae una falda a la niña, señor. Te vas a ir con Katek hoy en la noche, asqueroso. Katek está con su loli y te cuna el anciano. Ya, te fuiste con Katek, asqueroso. Eres un puerco. Por caso. Que fuera Katek. Que fuera mucho Chingepi. Chingepi. Ya, pues, no falta uno, ¿no? ¿Quién falta? Manzanita, pero se fue del Discord. No, ya me escribió que se fue. Se ha ido a bañar. Ah, pues, entonces, inicia. ¿Cómo? Se ha ido a bañar, me escribió en interno. Ahorita va a entrar el baño. Andrus va a entrar. Andrus, ¿entra, bro? No sé si está Andrus acá, lo voy a poner. Andrus está aquí. ¿Es el crush, Discord? ¿Está en el Discord? ¿Está en el Discord? Es el crush, dicen por ahí. El crush es una gaseosa. No. No sé. No, en el Discord solo estamos los mismos. Rico por dos. ¿Cómo? Qué rayos. Escucha, nada, asqueroso. Dale, Santos. Sí. Por eso me preguntaste el nombre. Ay, perro, casi gané esa partida. Me la estaba jugando bien ahí. ¿Por qué? Andrew, jugaste una partida. Sí. ¿Verdad que estabas mal? Si había visto tu publicación. El señor Mamahuevazo. Mamahuevazo, qué rayos. ¿Quién es el Mamahuevazo? ¿Es este? ¿John Burger? John P. Ah. Ahí está que te pone. Bien, el Burga. ¿Ya entraste? Dale. ¿Cuál eres tú? Hay nueve personas. Ah, Josué es este. Josué es el que está en la esquina. A ver. ¿Iniciamos o qué? Sí, espérate que me cambio de... Voy en modo Antonio. ¿Modo Antonio? Mira el puerco. Listo, muteado. Ella lo baila muteado. Muteado. Voy muteado. Dayanita, no me mates por el amor de Arceus, ¿eh? No me mates. No sé por qué siento que me quiere matar. Hola, ¿viste todito? Danita fue a jalar el ganso. No, acá está conmigo, cabe. ¿Ves? Son listo de. ¿Mataron a Cochinagui?
Cobraron venganza, cobraron venganza en esta partida. Buenísima. Asesino, te adoro. A mi padre. Está acá, pues, en la partida. No, pues. Mira, estás cochino. No sé si sea, no sé si sea Dayanita o el que tiene la máscara, man. Ya, es que es fan Dayanita. Del impostor y fan de Kuno. Dayanita no es. Dayanita, el impostor es feo. No, Dayanita no es, Dayanita no es, Dayanita no es. Ha estado conmigo toda la partida. Es que Dayanita, acuérdense que Dayanita ganó la, Antonio Carrola ganó la carrera de gansos y Dayanita por eso piensa que es Antonio, por eso que anda conmigo. Por eso que piensa que es Antonio, por eso que me sigue. Pero, ¿por qué entonces si Dayanita estuvo contigo entonces eres tú? Porque tú también salías de electricidad. Yo no, yo no salí de electricidad, ¿qué hablas? Sí, sí estaba conmigo donde está la misión de la tarjeta. ¿Qué? Yo estaba contigo, José. ¿A quién estaba contigo, José? Si el Chris estaba conmigo. Si el Chris estaba conmigo. ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Yo no estaba contigo. Si todo el tiempo estaba con Dayanita en la parte de los escudos. Se está poniendo nervioso, señor. No lo pongan nervioso. No. ¿Por qué? A ver, José. ¿Por qué dices que yo estaba contigo si yo estaba en la parte de las... justo me iba a botar la basura en la parte de abajo. No, en la parte de abajo. Me iba a bajar la basura, yo. Estaba con Dayanita, todo el tiempo estaba con Dayanita. Es que Dayanita de verdad piensa que soy Antonio. ¿Cómo que eres Antonio? ¡Ay, José! Estuvo parada encima del cadáver y yo te vi que tú salías de electricidad. No, sí, estuve con Dayanita todo el tiempo. Yo estuve con Dayanita todo el tiempo. A ver, entonces es Dayanita o Chris, entonces. Pero si tú dices que no es, y tú tampoco. La fruta, eres, Mauser, se van a la M. Entonces, se debe de haber ido por la. ¿Ve? Te botaron. Yo que siempre lo mataron. Me voy. Adiós. Me matan porque soy viejo. Por viejo y sabroso. ¿A qué hora dice? ¿A qué hora unite Torres? ¿Hay un espacio para mí? Ah, yo, dale, entra. Sí, Blanquita, entras en la que termine la partida, están en partida. Ya me mataron ya. ¿Y el señor Panda? Él está con unos amigos, no va a poder jugar hoy. Ah, ya. Entiendo. A ver, chequemos la partida. Oye, no va a haber un Ai hoy día. No hay un Ai. No hay Unai que esté yo hoy día. ¿Saben que los viernes son de Among Us? Unai guys martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Viernes de Among Us. Sábado de Left 4 Dead. Domingo. El domingo creo que voy a hacer stream especial. Mañana también va a ser un stream especial de COC Mobile. En la tarde. Hola Marta, ¿cómo andamos? Buenas noches. Hola Marta, ¿cómo estás? A ver. El domingo creo que voy a jugar Smash Bros. En la tarde y en la noche voy a hacer, no sé qué voy a hacer, la verdad. Y el lunes hay evento de Pokémon, parece que hay full Pokémon. Puta, Dayanita parece también que... encima del cadáver bailando. Sí, Cock mañana. Cock mañana. Ya, señor. Pues ya, creo. No sé. Ya saben cámaras viendo todos. Mañana Cock va a bailar en la tarde. A no ser es que tú hayas dado no pude hacerlo porque puro... No, estaba en cámaras todo el rato. Mucho tenía que descargar hoy día. Ay, no creo que me vio. Ah, Josuito justo pasó por ahí. Que te entonces, puede ser el verde entonces. El verde. Hijo de ti. Ahí cambia formas, ojo. Puse un escudo donde yo había hecho tareas. En la tarde, Marta. En la tarde. Ya que los otros dos estaban... Te escribo para jugar por tarjeta. Sí, está en tarjeta. ¿Qué dices? ¿Te escribo o no? Yo los vi. Ya no me quieren escribir. Hijo de Chris, entonces. Hijo de Chris, entonces. Ya no me quieren ni escribir, Martita. Ya no. Porlas. ¡Ay, puerco! Ahí está, ganamos. ¡Qué asco! Con razones, hijo del Cris. He creado un engendro. Es un puerco igual que el Cris. ¡Qué asqueroso! Te quería vengar, mano. Pero quería vengar de mí y me mataron por tu culpa. O a ti te echaron. ¿Qué fue? Se fue para lo hoy. ¿Está en free chat o quick chat? Ok, sí, está en free. Pero yo creo que Dayanita ve al asesino y no lo reporta. ¿Será? A ver, J B de vaca
W y tres veces la letra Q. Cucucumbia. Cucucumbia, ahí está, ve justo las tres Q. Cucucumbia. Yo estaba pensando en otras tres Q, pero no se puede decir aquí. Baneo. ¿Cuál otra vez? A ver, te dicto. J, ¿qué carajos? B de vaca, W, Q, Q, Q. Yo le escribo si no me escribe. Mira cómo hablas. No, te pasas, te pasas. Uy, chicos, pónganse en fila. Va a pasar lista. Yes. Fila. Nueva también. Que tu rayo de la mejor cumbia. ¿Qué carajos? ¿Va a pasar lista? Oye, no, ya. estamos en partidas normales, ¿ok? Hay 9, ¿irá a entrar alguien más? ¿Qué se me olvida, Antonio? ¿Se te olvida qué? No sé de qué me estás hablando. Nueva Q, tu radio es la mejor cumbia. Es una radio de acá del Perú, Josué. Ah, bueno. Sí, no la escuches. ¿Qué rayos? Pasan puro cumbias. Es bonito cuando estás estresado. Ah, pero para eso está... Para que te creces un poco más. Pero para eso está... Pero para eso tengo el Unai, para estresarme, pues. Oye, no juegas Unai, ¿verdad, no? Nah, pero ahí lo tengo todavía en la Switch ahí rezagado. ¿O qué fue con Dayanita, mano? ¿Qué estás escribiendo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, soy... No te pases de lanza. Lo quieren minar al Chris, dicen. Vamos a ver. ¿Dónde está la pala con? Chris cochino. Cochino. Atrevido. Bueno, los veo cuando maten a alguien. Ojalá que lo maten a José primero. Ahí cambia formas, pues chicos, se me había olvidado de eso decirlo. Hijo de catequista. Luego que muera Chris primero. Vamos. Oye, Marta, ¿entras, por cierto? ¿Entras o no? ¿Dónde es Marta? No quiero morir rápido ya en esta partida. Dayanita va a meter su pico ahí. ¿Cómo? ¿En serio te quedaste dormido? No mames. Entra, Edwin, entra a jugar una partida. El retrochul. Ok, la tarjeta. ¿Entras o no, Edwin? ¿Dónde? ¿A quién mataron? Mataron al celeste. No, porque si me toca ser impostor me pongo loca y mato a todo enfrente de lo que sea. De 15. ¡No importa! ¡No importa! ¿Quién estaba en seguridad? ¿Qué tiene que ver quién estaba en seguridad? ¿Qué tiene que ver eso? Porque tiene, seguro está por las cámaras o qué pedo. Dice ya Dayanita que ya sabe quién es. Por favor, no digas Chris. Porque estoy viendo el directo y es imposible que sea él. Ah, con que estoy sniping. Sabía porque acá me sale José está viendo el directo. Bloquealo para que no se vea. Es Wartimor. ¿Quién es ese color? El color. Oh, el señor gris, color gris. Como gris. Cafecito. Sí. Tengo confirmado que no es el Chris. No lo tengo descargado. Este internet no me deja descargarlo, solo llega a la mitad de descarga. ¡Ah, la miércoles! ¡Ah, su!
¿Dónde vive ese Edwin? A la bestia. Pobrecito. Ay, si era, mira. Buenísimo. Oye, no usó el cambiaformas. En el anterior sí usaron el cambiaformas, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No. Pues, pero acuérdate que el cambiaformas solo está al 50. No, está al 80. Lo puse al 80, a ver. Ah, pues de seguro no le tocó cambiaformas. O no sabe cómo usar una de dos. Créeme, mira el chat. A ver. ¿Cuál chat? La minería ilegal. ¿Cómo? ¿Qué fue? Qué chinos. Ay, no. Mis oídos virginales, muchachos. Me voy a poner audífonos para no escucharlos. ¿Quiere que saque celo? Desgraciados. Acabamos de terminar un streaming en... Señor Coque, buenas noches. Con el señor Retrocoque. Sí, estaba justamente estaba con John Vergas. Está haciendo John Vergas. Está haciendo un streaming en colaboración. John Vergas. Parece que la mostaza dice. Coque, ¿entras Coque a jugar en el Among Us? O sea, lo haría, pero tengo que hacer mi streaming diario de Digimon. ¡Ay! Déjalo para otro día y entra un rato. No, ¿quién? Entra a desestresarte un rato. Estresarte, desestresarte. Desestresarme. Te saludan en el stream, señor Coque. A ver, vamos a ver el tuyo, a ver quiénes me están saludando. XLay dice que miércoles es Retrochuls. ¿Qué miércoles es Retro KB Games? No, es que se han puesto Retrochuls acá uno. Ya sabe quién es. Retromauget. Oye, ¿por qué me sale en vivo tu streaming en el dice Retro J Gamer? Hace un momento y me sale en vivo y me sales tú jugando a Among Us. ¿Está bugueado de repente? Está bugueado, yo creo. A ver, deja buscar dónde estás. Ahí está. Vamos por los impostores. Ahí está. Mira, estaba tomando pisco sour. Pisco. Retrocoque. Mándale saludos al señor Coque, dice Cochinagui. Señor, mañana nos quedo en la chamba. Pero de qué está el otro. Dale. ¿Qué? Sí. Señor Coque, mamá huevo, dicen ahí. Edwin, señor, pero ¿de qué está el otro viernes? Hasta el otro. Los viernes son de Among Us. O de Among Us, o como quieran llamarle. Among Us. Among Us, Among Us, Among Us. Amonger. Retromongus. Deben poner lo que quieran. De mongus. De mondongos. Mondongos. Entonces, eran una tribu africana que tenían alargamiento de miembros. ¿Qué tiene que...? Oye, ¿con qué? ¿Por qué siempre hablas de eso, maldito? ¡Ah, qué gracioso! Coque, creo que en su sala tiene ahí uno en su de adorno en su mesa de comida. ¿Tuviste la película Superbad? Así cuando dibujaban penes. Ah, ya, sí le he visto. El chiquito, cuando era niño. Sí, pues. Ajá, cuando estaba traumado. Te pasas. Blanca dice Marta que le mandes un Yamete Kudasai. Dice. Yamete Kudasai. Si hubiera fantasy, lo haría. ¿Cómo? ¿Espera qué? Si estuviera fantasy, lo haría. ¿Qué dijo? No entendí. Si estuviera fantasy, lo haría. ¿Por qué? Ah, no miras que estás entre Pisco y Nazca. O sea. Entre Tongoy y los Vilos. Ajá, no, sí me entiendes, ¿no? Si no se entiendes o no nos entiendes. No.
salud. Ya, ya está, salud, ya está. Ya. Con eso creo que lo saca. Oye, Blanca es de México, es de otro país, ¿no es de Perú? ¿O sí? No, no, de hecho. Ya, por eso no entiende. Es que el refrán entre Perú y Nazca es para los peruanos como para los chilenos es entre Los Vilos y Tongoy. Se refieren a dos ciudades muy lejanas. Estás en un lado donde nadie tiene idea dónde estás. A eso se refiere con entre Perú y Nazca. No sé si en México o en donde sea existe un refrán así. O sea, estás borracha. Eso me refiero. Por eso, pues estás entre Pisco y Nazca. O sea, ¿dónde sabe Dios dónde estás? Entre Tongoy y Los Vilos. Ahí está, ¿ves? Que va a estar entre Pisco. Es que mata, como... ¡Entromidor! Oh, Chris, ¿cómo que va a estar entre Pisco y Nazca? Pero así, que ¿no sabes qué? No, Torres. Ay, Chris. A Torres hay que explicarle con manzanitas, de verdad. Es que mata. Es que mata para los refranes de Paitowin. Este es Chris. Oye, tú. No, este es. Te pasaste. Que debería ser dominador. Mira, pero es norte. Mejor no te explico, te vas a perder, Chris. ¿Qué habla? Oye, ¿qué habla? Oye, Jordan, ¿qué pasa con tu Lord? No sé. Mi Lord, te presento a Dayanita. ¿Cómo vas a decir que está entre Pisco y Nazca? Dale, bro, si son contos. Dime, Blanca. Es que mata. Hasta que diga, ya me te cudas. ¿Ay, qué? ¡Ay, qué fue! ¡Se me estremeció el cuerpo! Me agarró. Rico, me agarró frío. Me agarró frío. Cálmate, tío. No es para ti. Ponme un peticuá para grabar para mí. Para grabar. Para grabar para mí. Repite, acá tengo mi grabadora. ¡Qué pendejo! Por favor, para mi tono de llamada, pues. Para mi tono de llamada, pues, otra vez. Por favor, di más despacio, papacito. Más despacio, papacito. Siempre podemos llegar a decir más imbecilidades juntas. ¿Esa palabra existe? Ay, no. Siempre te puedes superar a ti mismo. No que lo decía. Como... Me dice, no. ¿Qué rayos? Pues, cuando pues, crees que bates el récord. Cuando crees que bates el récord. O lo verás, no. Rico, no. Ese lengua. Cuando crees que bates un récord, siempre está Coquito para superarlo. A la mierda. Más grande es con la valla. ¿Qué tal, Yamair? Bueno, Alejandro, buenas noches, bro. A la mierda. Oye, me estremeció el cuerpo, viejo. Hace tiempo que no escuchaba un llamete cosas ahí. ¿Pueden decir todos los del streaming Ubu? Así como. Coque, chico, Coque está en drogas. En drogas duras. Como mi pito. Sí, lo te digo, siempre tiene que vender eso, Dios mío. Está obsesionado, estás obsesionado con eso, ¿no? Creo que él tiene ese peluche del pipis. Es como el pipi-chan. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Coque? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Para regalarte, bueno, te lo mando ahorita. En mayo, no, sí, mira, yo tengo el Hollow Knight y el Hollow Knight igual de cabezón. Oye, Cochino. ¿Qué fue? Centro, ¿cuál es el código de la sala? ¿Qué fue el Coque? SVG es mi ídolo a la verga. Dile a Coque que me pase lo que fuma. En realidad, como te dije, tomé un pisco sour. Piola. Que sea de Perú. Qué rico. Soy chileno, no tiene. Ahí te mandé. Se fue, weón. Te va a dar chucaque para mañana. ¿Qué es el código de la sala? Blanca ahí. Chris, tú eres peruano. ¿Qué tan lejos estás de Pisco? ¿Qué? Sí está lejito. Ya, pues. Yo vivo en la región donde hacen el pisco chileno, así que me voy a tomar un pisco chileno. ¿Qué, Chris? ¿No sabes a cuántas horas estás de Pisco? No, ni siquiera sé dónde está. De su casa. Ni siquiera sé dónde está el mar. ¿Quieres dónde eres tú? ¿Quieres dónde eres tú? De mi casa.
¿Quieres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? De la tierra. ¿De Naja? Lambayeque. ¿De Naja, no? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo que no sabes dónde queda? Chiclayo en Ecuador. Chiclayo en Lambayeque. Chiclayo en Ecuador. ¿Ecuador? ¿Qué es por Ecuador? ¿De qué habla? ¿Por Ecuador queda tú? ¿Ves el figura? Este mantalo. ¿Dónde es, pe? A este loco le queda más cerca. ¿Montañita que...? Arriba de la libertad. Oigan, chicos, ya mutense, estamos en partida. A ver, empezamos. Coque, entra a jugar, Coque. Espérate, estoy leyendo a Edwin. Dime la sala. Ya, yo dice, ya me muteé, chicos. Dile al Coque, no alcancé a leer porque justo se pusieron a hablar. Dile al Coque que cante la canción de la florecita viajera. Que te ofrecen drogas. Te... ¿Qué? ¿Qué mierda estás hablando, hombre? A ver, Blanca, a ver. Espérate, pero que acabe la partida, que acabe la partida. Dicen que se siente muy padre y debe reír. Y no es cierto. Desde Júpiter. ¿Oye, José se fue? Ah, no, ahí está José. Retrocoque. Cállense, mierda. ¿Qué tal, Kevin? Buenas noches, bro. ¿Qué es? KV muerto en oxígeno, pero no había nadie pasar. Qué raro. ¿Y yo no fui para cámaras? ¿Quién estaba ahí también? Mejor que no. Yo estaba haciendo lo de. ¿Toque? Si estás viendo en directo, me estás escuchando. Dianita, gracias por esas 10 estrellotas. Lo mataron a Retrocris. Inicia. ¡Ya! ¡Ya estamos! ¡Ya en partida! ¿Y ahora cómo estamos? Patito Nietzsche. Autoreport. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Coque, escúchame. Ellos. Ya estoy muteado, pero me escuchas en el stream. Perfecto. Si estás viendo el stream. Desgraciado. No me entiendes, no me escuchas. Este, ¿entro otro, al local o en otro, línea? Otro. Entra mañana. Sí, mañana me meto a privado. Privada. Mañana a misma hora. Privada, y ahora me faltaría el código nomás. Yo no fui. Se van a arrepentir de mí. ¿Qué fue, Dayanita? Repetición en stream y ve quién fue. yo sí sé quién fue. Coque, ¿me escuchas? ¿Me escuchas en el directo? Di que sí, por favor, que sí me escuchas. Si es que estás viendo el directo, claro. Che, Coque. Espero que maten a todos. Dayanita no está jugando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, matan a uno y ya de una gana el asesino. Matan a uno de nosotros y van a ganar. Hay que pensar quién de nosotros tres puede ser. Es Josué, yo digo que es Josué. Del que más sospecho es de Retro Coque. Chris, confirmo el delicioso, señor. ¿Qué? Es, pero se yo tengo el escáner. Bueno, por este, ¿qué pasa? Porque si no eres tú, pues automáticamente es el celeste. Porque yo no soy tampoco. Yo tengo la misión de esteroides. Yo también tengo la de esteroides. Nos mataron, Hugo. Pues vamos a los esteroides y luego vamos con él. ¿Y por qué no has votado tú? ¿Pero Macón? ¿Por qué no has votado? Dile al azar. Por nadie, Yo skipé. Y ni por al azar. Te invadido tengo, quien sea. F. Señor Chris, dice usted vive en la casa de Antonio, ¿no? Y tengo código. ¿Verdad que terminé ahorita? Sí, me morí. Bien. ¡Sí! Señor Chris, tenía que morir primero. La madre me mató el desgraciado, me siguió toda la partida. Sé más creativo. Y a la patrona la matamos sin ningún sentido. Por pura diversión la mataron. Malo. Por diversión. Josué. Dime. Mira mis huevos. Asqueroso. Pero qué juego, pues. Eres un puerco, hijo de su M. Te odio. Pero miren los huevos. Miren los huevos arriba de mi cabeza. No, mejor no digo nada más. Eres un asqueroso.
inicia. Sí, hubieran escuchado. ¡Qué asco! ¡Entra, Milord! ¡Milorio, entra! ¡Entra, entra, Milord! Oye, Dayanita se pasó con ese 10 estrellas. O mandó 10 estrellas y inicia. ¡Ah, ah, ah! El boxito así viejo. Yo me mataba de risa. Perdón, perdón, ¿de qué me perdí? Dayanita, escúchame, Coque. Dayanita mandó 10 estrellas y el box ha leído. El boxito ha leído, ¿no? Y ha puesto: inicia. ¡Ah, ah, ah! Y el boxito ha dicho: inicia. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, viejo! Yo me mataba de risa. Mira, no sé si lo volvió a mandar. Escucha, escucha el directo, escucha el directo, escucha el directo. Cállense todos, cállense todos, cállense todos. Para que escuchen. Dayanita Show JB envío 10 estrellotas. Inicia a 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 Patito Oni-chan. Qué estupidez más grande. Pero qué carajos acabo de escuchar. No sabía que se podía hacer eso. Ay, no. Se están ocurriendo un montón de cosas a ti, perverso de mierda. Sí. Retrocoque, oye, ¿en qué momento estoy ahí jugando? ¿Y se siente identificado el coque? Aparte ese negro, es mentira porque yo soy caucásico. Cámbiate de color. Yo soy un ser funable en su totalidad porque soy casi europeo, así que no. Así como el Mauhead. No, si yo no soy negro. El Bok no habla. Pero está mejor que ya me te puedes saber. Oye, ¿qué fue, hermano? Wow. ¿Qué fue? Sí, ahora. No, y ahora más encima que justo vi quién es la Dayanita. Me estoy relajando yo. No, de hecho, como cumple más la función en el Llámate Curasai. Se lo agradezco mucho. ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? ¿Qué? Rico, rico. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Dónde estaban esas ninfonas cuando yo era niño? Como dijo John Burga. No. ¡Puta, qué rico, eh! Esta noche me voy a manosear. Escuchen el directo. Voy a escuchar el directo otra vez. Esta noche me voy a manosear. Esta noche me voy a manosear. ¡No! ¡A la bestia! ¡Oh, qué! ¡Güey! Esta noche me voy a manosear. Esta noche me voy a manosear. Menos mal que ya puse a grabar video. Oye, tú te cortas con la Mona Lisa. ¡Ay, no! Primero, Antonino, se llama Gioconda. Para tu más entera información. Y segundo, no podría porque técnicamente era Da Vinci transvestido, así que no. No me gustan con paquete. Así que no. Ay, ¿qué fue, Dayanita? Ay, no, yo no sé ni dónde caerme hoy. En sus brazos. Ya me voy a meter brazos. En esta Dayanita Show JB envío 10 estrellotas. Así perder el stream de cara babeando gotas de sudor. Ya. Dale, Coque, ayer nos vamos a quedar hasta tarde. De artes marciales, guante un día más, un día menos, de igual te lo vas a pasar. Aguacate, pan relleno, caca sí, con ojos, pero marca de beso, estaba, persona sirena, cara de obrero, perfecto. Estrella blanca, mediana, cocodrilo. Y se me están muriendo todos los cabros chicos porque estoy jugando la ruta mala. Excelente. Con fe. Espera, va a entrar Coque, Blanquita. Va a entrar Coque. Dante, gracias por ese pulgar, bro. Dale, Coque, entra. ¿Entró Milord? Tengo que buscar en línea, ¿cierto? Y buscar partida. Ah, código. No. Mi código es... Chat libre también. Chat libre está. Ahí está el código. ¿Sí lo ves en el stream? Sí, ¿no? Sí lo llevas a ver, creo, ¿no? Espérate. Déjame la poner el... North America, sí. Norteamérica del Norte. Así es. A ver, espérate. JBW
Cu. Güey, dijo caca con ojos. Ahí estoy. ¿En serio dijo el boxito caca con ojos? Ah, sí, dijo caca con ojos. Aquí está Coquito. Coquito Harvey Specter. ¿Ya entró? ¿Entraste? Sí, Coquita Specter. Aquí luciéndose. Aquí estoy. No te digo todo, lo ve con eso de punta. Mira, el mío es un peinado. Eso es. Ay, sé sincero, si igual te encanta mi peinado, maricón. Ay, falta el retrocoque, ahí está el retrocoque. Sí, ya, estamos dos. Es el de mentira, güey, yo soy el de real. De hecho, ya estoy abusando. Coque, mira mi huevo. ¿Ah? ¿Dónde están tus huevos? ¿Dónde están tus huevos? Acá, mírame, acá estoy, mira arribita en la cabeza, ¿ves? Acá en la cabeza. Yo sabía, a ti te encanta tener los huevos encima de tu cabeza. Piche coque. Ay, no. Sí, no, Torre, aquí lo voto. Aquí lo voto. No sé. Está así, está mal. Me muteo. Voto. Ay, Dios. Me van persiguiendo, no. Coque, si estás viendo en directo, muteate. Demonios. No. ¿No me has puesto dogs? Por eso le encanta tener los huevos en la cabeza. ¡Coque, muteate! Ah, me muteé, perdón. Sí, pero todos estabas escuchando lo que estabas jalando. Entonces, dijo que huevos en la cabeza, pues el único explícito. Yo digo que es la patrona. Yo la vi. No, la patrona estaba conmigo. Yo la vi. No me mató a mí. KV Retro. A mí que fue Chris. No, a mí que fue la Dayanita. Chris me reportó el cuerpo, ¿por qué no? No, ¿cómo voy a reportar el cuerpo si yo estaba en la parte de abajo? En la parte de escudos. Yo estaba en la parte de escudos. Bueno, entonces es Cristian, porque estuvo conmigo en la tarjeta. ¿Y tu clon entonces? ¿Qué? Espera, ¿qué? Yo estaba en escudos y estaba después en la parte de... Tarjeta conmigo. Electricidad, no, en tarjeta no estaba. ¿Tarjeta fue? ¿Tarjeta fue? Ay, sí. No me acuerdo, te lo juro. El Yametiku Dasai me volvió loco, viejo. Yo vi ¡que no soy yo! No, yo no puedo... Recuerda pensar con la cabeza. No me he hecho confianza, no votaste. Voy a votar por Coque. Ahí está muerto. Porque dijo que los huevos. ¡Puta máquina! ¡Que no soy yo! Para los malos. Hemos funado a varios insignos. Checo, que te odio. Ya es el tiempo de tosilla. Para los maten igual que como pierden en el Unai. Chao. Ya no juego bien ahí. ¡Guau! Te muriste, tonto. Coque, los muertos no hablan, carajo. Si son fantasmas, sí. Ay, sí, vamos a poder ganar, creo. Sí, ya no. No sé quién fue al final. Odio esta mierda. Coque, muteate. No. Volví y dice: ¿de qué perdí? Te parece un montón. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo andamos? Dice: sean felices ustedes jugando. Yo esperándome para trabajar. Pero, Gerson, ¿verdad que vas a trabajar? Te iba a decir para que entres una partida.
No, bro, me hace sentir mal con ese comentario. Y eso te mamaste. Eso fue doloroso para mi cocoro. Bro, te perdiste de... ¿De qué te perdiste? De que me mataron. Ay, miércoles. Ah, te parece los Yamete Kudasai, Yamai. Te parece los Yamete Kudasai. Ah, la miércoles, ay. Terrible este directo. Nadie habla. Ah, ya sé. Ay, 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 ay. ¿Y ahora qué pasó? Los tres... ¿Dónde estabas, Josecito? Botando la basura. El de Norteamérica dice en privado... Me llegas a votar sí. Y te voy a odiar toda la vida. No te conozco, pero ya te estoy empezando a odiar. Dayanita. No me vayas a votar, por favor, porque no soy yo, en serio. Ódiame por piedad, yo te lo pido. ¿Dónde estabas, Dayanita? ¡No, que muteate, carajo! Eso, baby. Hablar. Estaba en comunicaciones. Confirmo porque yo pasé por comunicaciones. Entonces creo que ya sabemos que es la patrona. Ay, ajá. Es la única si ella estaba en comunicaciones. No me vi. Y dice que no se movió. Pues solo votan a uno. Perdieron o ganaron. Qué asco. Había cambiado formas, espérate. No sabes. ¡Ay, mira! Sí, era. Se había escondido en el agujero. ¿Cómo? Ella era. Ella era, mira, había cambiado formas, pues. Ah, ya. Yo ni siquiera sé. Yo ni siquiera sé. Sí, me atravesó Dayanita Tamar. ¿Te gustó? Rico. Habla bien, ¿cómo que te atravesó? El cuchillo, pues. No sean mal pensado. Yo hace rato también dije el cuchillo. Por atrás dice que se le atravesó el cuchillo. ¿Se le atravesó? Ay, ya lo atravesó. ¿Hasta el fondo? Sí. Rico. ¿Se lo atravesó hasta el fondo? Por favor, por favor, describe a detalle lo que sentiste. Sentí como me rozaba la garganta. ¿Rico? ¡El cuchillo, pues! ¡De cochinos! ¿Lo tragaste todo? ¿Cómo voy a tragar? ¡Me tragué toda la sangre! ¡Filo! ¡Filo! ¡No! ¡Lo agarraron en sus días, dice! ¿Lo vino dentro? No, ya lo malograste yo. ¡Ja, ja! Ay, no. Ya. Resulta que cuando me mató tenía tu cara, por eso yo pensaba que fuiste tú. Hay cambioformas en 80%, o sea, puede. Por eso todo el mundo dice que yo estaba ahí, pues. Blanca, me decepcionaste. Yo estaba contigo en toda la partida y me dices que no. Ay, no. De hecho, me sorprendí cuando salía que no eras el impostor. Y después yo pensé incluso que me había confundido y que era el Josuelito. Y no. Yo también pensé que era Josué al comienzo. Lo conozco. Pero como vos, es de puerco el Josué. Más puerco que tú, no. Tú no, te llevas el premio. Nunca me voy a olvidar cuando me mataste transformado en mito, vía desgraciado. El primer día de Among Us. Como no lo imaginas. Primer día de Among Us y me mata siendo yo. Y para variar, la que ni siquiera me había fijado, que estaba otra persona ahí a la par. No mames, dice que quedas más mal cuando hablas. Dice. Pero si lo estoy diciendo de puro show, no lo tomen en serio. Ese de aquí se ha quedado traumado con el cuchillo. Me falta uno, ¿no? ¿O me equivoco? Oye, no, según yo ya estamos todos. ¿Milord Torres va a entrar? ¿Torres? No sé. Está muteado. Milord está ahí, pero no... No, no habla. Milord, dice Milord Torres. Sí, Milord. Milord. ¿Milord comandante? Su Lord, dice. Milord Torres. Con el Ultraman Kunstinto.
Con él ganas de todo. El Ultraman Quistín. Ahora tengo miedo de decir que me está. ¿Qué pasó conmigo? Te pasas, Blanca. No, lo que ha puesto Blanca en los comentarios. A ver, no alcanzo el otro desde acá. Voy a tener que ponerlo en el otro lado ya. A ver, dice, veamos. ¿O qué pasa? ¿Qué fue? Ahora tengo miedo a que Panda juegue contigo. Porque, ¿qué? ¿Por Panda, qué? Panda es un streamer de Twitch. ¿Quién era los que estaban jugando el otro día contigo? Fortnite. Ya, Fortnite. Sí, ya. Mano, no digas la plataforma. Sí, me olvidé. Ya fue ya. ¿Por qué no puedes decir que juegas en Twitch? No podemos decir mucho porque el stream, la página entra en observación. Sí, en el morado también dice en plataforma azul. ¿Sabes qué es súper complicado si es que alguien graba en múltiples plataformas? Porque eso sí. No... Tenía un amigo que hacía eso. Ahora tengo que tenerlo checadito porque eres capaz de quitármelo. ¿O qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que te puede quitar, perdón? ¿Qué tal si le gusta? No, ¿qué fue? Pero me quedé en la parte que te puede quitar algo. Pues sí, a la viejita se lo comió todo, se lo encajó todo. ¿Cómo? ¿O qué? ¿Cómo? Se le encajó la viejita, que también te lo puede encajar. A la burger. ¿Dónde el chisme? Contexto, ¿sí? creo que entre ellas dos se quieren quitar algo. Eso es lo que entendí. Y escucha después los Coque, no escucha porque está la espada viejo de panda. La espada de panda. Pero viejo sabroso. Sí, es un viejo sabroso. Sí. En esta voy a llevar mi mascota para que me defienda ya. Dale, peñón. Yo. Dale, pues yo. Ay, no, qué bueno. Qué terrible. Me muteo. Hay un impostor. No, aléjense todos de mí. No quiero a nadie cerca. Que muteate, carajo. A ver, encájame mi cuchillo. Uy, te encajo el cuchillo si quieres. No hay problema. Ya pasó el horario familiar ya. Sí, ya pasó el horario familiar, puedo hablar cochinadas. Espera, ¿qué estoy hablando? Oye, me volvió loco el día, me tocó cosas ahí. Estoy hablando de mamadas ya. Diego, ya. Juan dijo que lo mandan a dormir. Cuando gustes, Marta, tú dirás. ¿Es en serio? Valió la pena lo que era necesario para hacer tu vida. Tú eres una bendición. No. Valió la pena. Estamos very good. Este Coque creo que tiene algo en la garganta que está... No le entra bien, creo.
no le entra bien al coque, está que está que se atora. Por fin un muerto después de un año. Coque, ¿qué tienes? Coque, ¿qué tienes en la garganta que no entra? ¿Qué estás que? ¿Qué pasó? COVID. Está muy grande ese muerto. Oye, oye, ¿dónde? ¿En qué fue? A ver, ¿a quién votamos? ¿Con qué se murió José? Lo atravesaron. ¿Dónde se murió, chicos? No sé dónde murió. ¿Quién reportó? Yo, ¿dónde? ¿Dónde está Blanca? En electricidad, cuando prendí las luces, ahí estaba el cuerpo todo frío y todo tieso. Ok. Estaba todo tieso ahí. Nel, no. Sí me crucé con Coque cuando estaba vivo. Pero no. ¿Y estaba tieso? No, yo me crucé con él. Estaba con Dayanita porque Dayanita me estaba siguiendo y él entraba. Y nosotros salíamos y él entraba. ¿Cómo? Estábamos ahí, yo con Dayanita en electricidad nomás, los dos. Qué raro. Porque me lo encontré de electricidad. Ay, ¿qué fue? Ay, que la chingada, yo no sabía. Oye, creo que aquí no se vale reportar. ¿Por qué la botaron? ¿Qué fue, viejo? Ella lo vio tieso, pero no lo dejó tieso. Espero que la gente los mate. Pero se encaja hasta adentro. Chuta. Señorita. ¡Bravo, señorita! ¡La bestia! ¡Justo activo el micro de mierda! ¡A la madre! A ver, espérate. Perdón, espérate, Penny, que me alborotó. Me alborotó todo, espérate. Debajo. Me falta solamente pocas visiones. ¡Ah, la mierda! Hasta me hizo babiar. Listo. ¿Qué fue? Ay, Dios. Hasta suspiro hasta acá. A ver, vamos a ver. Vamos, que esta partida. Uy, acá hay un frío. Naranja. ¿Quién es el naranja? Naranja, algo que decir antes de que te vote. Si es que estás acá en el Discord. Tiny Shelf. Ajá. ¿Ya viste cómo está? Ay, no, el niño. Yo soy tripulante y no he sido yo. Sugoi. ¿Quién es naranja? ¿Tú, Torres? Sí, tripulante. Ok, es mi Lord Torres. Acuérdate que mi Lord es Fight to Win. Saca las manos de abajo, dice que tu escritorio. No, acá están mis manos. Estoy jugando, ¿cómo? Estoy jugando. Oye, acá este está excitante, ¿eh? Excitante. Ustedes son una manga de perverso. Sí. La jodió. ¡Vota, mi Lord! Sí, me siento tan orgulloso de ustedes. No. Esquipea y KV. Esta noche me voy a manosear. ¿Quién lo votan a mi Lord? No fue mi Lord. Yo no fui hoy. Yo ni he sido, en serio. Está mal. Qué malo. Por manco es el botón. ¿Quieres que estaba conmigo a mi costado? ¿Quién estaba conmigo? Yo estaba contigo, por eso te digo, yo te vi ahí, yo vi el cuerpo delante. No. Él ha sido, pues yo no he sido. Yo lo único que sé es que yo sé quién fue. Parece que fuera la Dayanita. Muñequito, ¿viste? Estoy persiguiéndolo, penándolo. Tengo miedo de Dayanita. Ay, déjame seguir. ¿Qué? Ya sé quién es, ya. Ya sé quién es. No digo nada. Y lo vieron todavía cómo estaba cambiando.
Lo siento, señor Mamusoy. ¿Algo que decir en su defensa? ¿De qué? Señor, no está santo usted hoy día. ¿Cómo así? No entiendo. Vea el chat. Ya ves, es Dayanita, dicen. Es Dayanita. Quedamos tres, pellejo, ¿cómo hace Dayanita? ¿Y ni quién ha escrito? Es Dayanita, dice. Mira, la rosadita no es. La rosada no es. Con mamá, Dayanita, ya, ¿qué esperas? ¡Avance! ¿Qué mal va a ser el único pellejo que se le ocurre matarme enfrente de cámara? Es ¿cómo te llamas? Retro. No, es más largo el sufrimiento. Oye, quiero saber qué Saru, mierda se puso Saru. ¿Qué mierda se puso Retro Coque? Otro enfermo como tú. Ay, no. No, porque yo no soy pendejo, yo soy viejo. Estoy jugando con el teclado, pues, acá está el teclado. El teclado y el señor mouse. No, yo... El señor mouse. ¿Con esta? ¿Con qué juegas con esta? Buenas noches, sí. Dice, me gusta este stream, pero es grupo selecto y big. No cualquiera puede entrar, menos de mi color de piel. ¿Quién lo dijo? Es Eder la muerte. ¿Quién fue el que lo dijo? Eder Abimael. ¿Pero y por qué no vas a entrar con tu color de piel si está el Chris? ¿Qué? ¡Ah! ¡Fuego! Dayanita, Dayanita, ¿por qué no votó? ¿Quién fue, puña? Ay, por fin votó. Chao, señor. Vamos, hoy. Muy bien, él es. Mira, se echaron por puro porque se llama Coque. Matamos a los dos Coque. Joder, él fue el que me mató, maldito. Te odio. Yo te maté. Te transformaste en mí. ¿Te transformaste en mí, Jordan? Se transformó, pero alguien lo vio. ¿Cómo? Se transformó y también alguien lo vio. Aquí atrás se costaba alguien. ¿Te transformaste pasando en mí, Jordan? Sí. Al final, para pasar piola. Me hubieras pasar tomado screenshot. Hubieras grabado eso cuando lo mataste a Coque para gozarlo. Ah, no, a él sí. Lo maté sin transformación. Niño, no, goza muchas cosas hoy en día, así que denle eso. ¿Pero qué? Solo con decir que una noche sin luna no la encuentro. Desgraciado. Uy, qué mal. Desgraciado. ¿Ya? ¿Iniciamos entonces? ¿Ya estás con ellos? Me estoy quedando dormido, faltan Ugus, faltan Sugoi, sí, no, tú. Ay, no. Faltan su Yamete Kurasai. Yamete Kurasai. No está, no viene. A ver, dale, aquí voy a comenzar. Vamos. Qué terrible. Ay, no, qué buena. Dios mío, qué partidas esta noche. Qué partidas. No me tocó ni un impostor. Ay, la madre, ni un impostor. La puta pausa. Ah, empezamos. Ay, Milor, hasta aquí está bugueado. ¿Qué estoy? Ay, no, Dios mío. Dice, ok, él me la encarga bien. Creo que así debería ser, que él ¿de la qué? Te la encargue. A ver.
valió la pena. Lo que es necesario para estar contigo. A la bestia, no me dejan terminar. Me voy a formar ya dormida. Dele, señorita Marta, gracias por pasarse por aquí. Que descanse. No sé por qué. Venganza. ¿Qué fue? Lo mataron al pobre Retro. Lo mató. Siento que fue venganza. Te coque. Otra vez yo, de mi basura, coque. No, ya coque, chao, ya coque, ya, chao, chao. Así al tiro, ¿en serio? ¿Por qué? Yo soy inocente. Falta Milord Torres, su voto es vale 1,000,000. Miren, van a votar por mí y se van a arrepentir porque yo no fui. Yo no fui. Con mi hermana. No, me estoy hueveando. Quiero no. No lo dejan jugar al coque. No me lo maté a alguien, por lo menos. Oigan, yo lo dije de puro mame. Coque, eres una desgracia matando, por lo que veo. No, y saben que lo gracioso, que me había transformado en el Chris para matarlo. Yo dije, ah, no, voy a pasar piola. Y de repente lo vi y me arruinó así como, ah, puta. Me hubiera matado a otro, no se me ocurrió que es justo. Y si lo dicen por todo troll, mira, el anca se pasa. Yo lo dije por joda, de que lo hizo por venganza. No, qué terrible, me debes un yape te curas ahí. Ay no, Dios mío, qué buena. Ay, qué terrible. Pero se voy a cambiarme de traje. ¿Te vas a desnudar en vivo? No, acá en el Among Us. Aquí no, chiquis triquis. Mira, y Anita quisiera verlo así. Dale, vamos. Ay, no, Dios mío. Ay, no me toca ni un impostor. Aquí te toca. Que me toque. Cumple tus tareas. Las tareas, ¿para qué son? ¿Qué te dan? Más, un poco más de premio y cosas. No, que se supone que si tú logras completar todas las tareas antes de que descubran eso. ¡Usted, ese carajo! Te dan farmeo. Odio esta partida. Jesús, checa, gracias por su pulgar, bro, buenas noches. Es porque siento que me quiere matar el coque, Ay, clásico esto. Chúbate. Valió la pena. Yo quiero leer. Ya sé quién fue. A ver, ¿quién fue? Todo lo vimos. Naranja. ¿Qué, ¿Milord? Sí. Oh. No. ¿Será mentiroso? Sí, no fue él. ¿Y si se transformara en Milord? Ay, piense que hay cambia formas, ¿ah? ¿Eh? Ay, Josué está ahí calladito, Josué, sí. No dices nada, ¿eh? Puede ser. Yo voy por defiendo el... que es un plomo, nada más. Por el Lord Comandante. Por el Lord. Ahí debe ponerte ahí Lord Torres.
¿Quién mataron? ¿Quién? Lord Torres. Oh, no, yo no soy, en serio. Ese es el plomo. El plomo es... Ay. El plomo, el plomo. Ay, Torres, muteate, te muteo, carajo. De los plomos fue. La madre, mataron a mi Lord. ¿Ya? Uy, no llego, Nika. ¿Cómo se hace? Uf, yo dije la descarga. ¿Quién lo encontró? En cámaras, solo estábamos el Coque, el Cris y yo. Sospechoso, Josué. Entraste y no lo reportaste rápido. Sí, tu chiste, si tú venías saliendo de cámaras. Yo ni lo vi. Ay, ¿entonces por qué estás diciendo que fui yo? Porque te vi metiéndote ahí. Chistes, pero si tú ibas saliendo de ahí cuando yo entré a la puerta del cadáver, pues. ¿Yo saliendo? ¿Si yo venía de abajo? Y Coque de... Venía de abajo, dice los asqueroso. Yo me pone Cris. Coque de... Yo digo que es Coque. ¡Esta madre, desgraciada! ¡Basuras! Asqueroso, que venía cargando de ahí, pues. ¡Esta madre! ¡No! ¡No me estás hueveando! No me voy a echar la culpa a mí. ¿En serio? Oh, güey, mira. Che, tu manga. ¡Ah! ¡Aquí está el impostor! ¡Me va a tomar encima! Yo te vi, lo vi. ¡Coque, muteate, carajo! Lo vi cambiando. Sí, yo no estaba con nosotros, el único que no estaba con nosotros. Ya, mátalo. Ya, lo único que no estaba con nosotros. Le dije que es un plomo, le dije que es un plomo, no me hicieron caso. Milor, bien. Pero ¿por qué no le hicieron caso a Milor? Si yo les dije, y ustedes no, me mataron. Querían matarlo por diversión. Por los mames. Murió pudido por diversión. Murió por snusno. Rico. Anda. Murió rico. Murió de la manera más rica posible. Coque se fue. Sí. Entra, Coque. Emi, estás ahí, ya te vi. Entra. No, jueguen tranquilo ustedes. Sí, yo los estoy viendo.
Escucho igual. Golositas. Son bien golositas ustedes. Pues no hagan eso, que me ponen nervioso. ¿Por qué hacen eso en septiembre? Le levantan la tercera pierna. Van a... Están más al norte, no sirven. Ahora no. De otro momento, si viajas a México, sí. Viajas a México, la haces. Pero Chile, ahora, cálmate. Y Coque está en el trasero del mundo. En la cola, ¿no? En la cola, ¿no, Coque? No, que no el Titicaca, ¿sí? El ano del mundo. No. Entonces ya no va a haber, ¿me te acuerdas? A la bestia. Estoy acusado. ¿En serio? ¡Qué rico! ¿En serio? ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Oh, me vengo! No. ¿A dónde? Esta noche me voy a manosear. Tienes ese estilo sexy. Qué suerte tienen algunos. Señor, qué suerte tienen ejemplo? Algunos. Nada más. Tienes que decirle, oh, me vengo. Oh, qué cool, wow. Wow. ¡No! Wow. Cuidado, cuidado, que al Cris se le puede levantar la tercera pierna en directo y ya valió. Dile al Coque, viejo verde, cuidado, que se calme. Cuidado que Cris sufre de asma, se va a quedar ahí sentado y pum, de afuera. La diferencia conmigo y con el resto de esto es que en mi caso es coquetería. ¿Por qué? Porque soy guapo. Entonces, con eso. ¡Ah! Yeah. Ya. Me voy a poner en modo coque. Claro. Ah, sí, sonríe. Sonríe. Sonríe, mira. Mira, la cámara, guiña el ojo. Flash, foto, ya está. Así como. Con mascarilla porque está viejo ya. Ahí está, estoy en modo coque. ¿Modo coque? ese no, pues ese es el Mauge. Parece el Mauge, te pasas. Ay, no. ¿Ya estamos? Yes. GG. Listos. Y pobre, si me matan otra vez. Ah, su madre, oye. Ya que me hace suspirar, oye. ¿Qué fue? Los, ya me te curas ahí. Sí. Es más asqueroso. Oye, ¿qué? ¿Cómo Josué se vino tan rápido acá? ¿Josué? Te pasa, Saru. Cállate, con qué viejo verde. ¿Y qué fue con Dayanita? ¿Qué fue? No puede ser. Ay, ¿por qué se les ocurre cambiar en plenas cámaras? No puede ser, estaba justo por terminar esa misión. Yorto, no me digas que es Milord. Sí, ¿Vamos sí es. ¿Otra vez? ¿Milord otra vez? Milord lo vi y que se cambió justo en cámaras. Lo vi en ya, cámaras, no cambiaba de forma. ¿Lo dejamos que aguante de Cris o lo fundamos? Ya, bueno, al tiro, sí, obvio, al tiro. Él fue. Púnalo, ya fue. Pues, pa' afuera. Milord tiene que meterle plata para que gane. Qué torre.
Lo siento, Milord. Milord es okay, pay to win. No. Pay to win. No sé si me equivocaré, pero bueno, no importa, a la suerte. Adiós, Milord. Faltó espacio ahí. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que fue lo que hizo? Se metió a cantaría, ¿no? No, sí, sí, que se cambió de forma. Se cambió de forma, sí. Que se lo descubrí. Semilor. Vale, la pena. Falta uno. Somos 8. Listo, ya me cansé de estar. Falta. Ahí está. Ya me cansé de estar en modo coque. Cambiar. No, coque. Sale copy, se escucha. ¡Se escucha! ¿Dónde se escucha? No sé quién está escuchando música, se escucha. El ping pong. Nadie está escuchando música, es tu imaginación, Chris. No, sí se escuchó. No, está ahí cantando. Que no. Carajo. Ariajo, Eda. Erajo. Soy que en el play, tengo 10 minutos nomás. No me tengo que ir ya. ¿Qué? No leí que dijo Emi, no leí que decía Emi. Decía que se le esperen que ya cambió el nombre. No, Emi. No, ahí está. Uy, Chris. Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue? Se fue Milord. El juego lo votó por muy bueno. Demasiado. Ay. Eso es verdad. Dejó su mensaje y murió de la forma más macha posible. Confío. ¿Qué? Esta Yanita, ¿qué es tú? Dice. No, yo no soy, yo omití. Es Chris. Qué bestia. Sergio, te lo digo. Qué ver. No se inyectó. Uy, es cierto, ¿cuánto? Ah, ya, también. Valió la pena. ¡Está mal! Chico, me voy, bye, adiós, descansen. No te vayas, mi lord. Tengo que entrar a TikTok, tengo que hacer el esto. Los diamantes, la moneda giga. Te voy a decir. Podría hacer eso toda la noche. Sí, tienes que ir a ver de 20 soles. A él sí, claramente. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo. ¿Lo que fue? Nene, iré a dormir, tengo sueñito. Dale, Dayanita, gracias por pasarte por aquí. ¿Qué tal, señor Bing? Sí, el Momongus. Nunca mate en cámara, por favor. El Momongus. La patrona. ¿Yo qué? ¿Qué tienes que decir en tu defensa, patrona? Las cámaras lo dicen todo. Solo ¿entonces? Escuché que se escuchó el... ¿Cómo se dice el vent? ¿De dónde fue? Ni siquiera sé dónde está. Fue en tarjetas, ahí lo mataron. Sí, yo estaba pasando tarjeta. Pero se fue la luz, creo. Porque cuando quise deportar ya no había nada.
Pues escuché que estaba el Banks. Has matado al pobre. Entonces... Mira, si fuera yo, hubiera matado primero a Chris. Sí. Mira. Me la estoy curado. Ya, bueno, yo sugiero que fue la patrona. A ver, mi bota. ¡Emi! Se quedó dormida. Se quedó dormida. No, sí es capaz. Sí es capaz. Sí, se mimió. Sí es capaz. Vete, lo voy a timbrar. Yo le timbro ahorita. Tímbrale. Escuchen, escuchen. No contesta. Se mimió bien feo. No va a contestar. Te lo voy a mandar un mensaje, un audio. ¡Eh, mi bota! Y de verdad le mandaba. ¡Eh, mi bota! De verdad se durmió. No mames. Creo que sí. Vamos a timbrarle parte 2. ¿De qué me perdí? Se durmió Emi. Ya sé. Adiós. ¡Mira! ¿Qué tal, Carlito? Buenas noches, bro. Se durmió Emi. A la otra primero mato a Chris. A la próxima. Sí, ya. Eso, ahí te cubro con tu espalda. Agradezcan que no me está tocando impostor a mí. Agradezcan. Ni me tocará. Ni me va a tocar. ¿Qué tal, Carlito? Buenas noches, bro. Siento que me va a violar. Después esos viejitos que pasas por la calle y te dicen Oye, tu calle está indecente. ¿Qué? Tu calle horriblemente indecente si tenés puro viejo así. Ay. Ya no, bebé, quédame tu casa. Ay. Ay. Ya no. Cálmate, okay, cálmate. Que se escucha hasta acá lo que masticas. Oye, falta uno. ¿Qué pasó, Retrocoque? ¿Te vas? No, espérate. Bajo la última, pues. La última, porque estamos pocos ya. ¿Les parece pues no o no? Sale. ¿Ha cambiado código? No, está el mismo. Pero soy yo hablando como peruano, ¿en serio? Uf. No sé por qué, a la bestia, no sé por qué mi cuerpo se eriza. Cosita. Cosita. Oh, creo que ya me lo bajó ya. Déjame calentarme yo tranquilo. Uy. Estoy muy perversa esta niña, provocando pobres perversos también. ¿Quién? ¿Qué están haciendo eso? Cálmense, ¿quién? Me estoy poniendo nervioso. Y no voy, aparte, estas son buenas conversaciones así como para hacer un just chatting. Un just chatting pero caliente, así como hot just chatting. ¿Eh? Ay, Dios mío. ¿No ven que ven, están en abstinencia hace rato y lo hacen sufrir así? Sí, yo estoy en abstinencia. Yo no, pero igual. No, pero yo sí. No, sí, de hecho. O sea, el lunes. ¿Qué rayos tiene? Ay, está con su tío, ya llegó su tío. Ya. ¿Y quién está hablando así como que estuviera como la mamá de Charlie Brown? No sé. Sí.
Oye, ¿de verdad Emi se quedó dormida? Sí. Pinche Emi. Pensé que me había mandado mensaje. Oye, ¿de verdad se durmió? Despiértala. Llámala, dile llámete Kurasai. Está lejos. Ah, ya, por teléfono. No, ¿cómo le ibas a llamar gritándole? Telepatía. Déjale llamo, a ver si contesta. Telepatía. Se lo decidí en mi bota. Oye, ¿quién canta esa canción? Retrocó que entra, pues. Espera, que te falta decirle, no, oh, me vengo. Anda. Oye, ya, muchachos. Ya, tranquilícense, que me van a prender. Y vivo solo, por favor. Te prende con poco. Con poco. Y esto es. El niño benzina. Le dicen dos cosas y se encendió. Señor, llevo separado mucho tiempo. Mándame más. ¡Ay, no, me manda aquí algo! Ay, ¿qué fue, Carlitos? Yo lo único que sé es que el Facebook tiene buena foto de la señorita y más encima se van a decir ubu y cosas así, que es, eso te calienta. Eso es lo único que puedo decir. Anda. Por favor, dime más. Tell me more. No sé por qué lo siento que el Coque lo toma al revés, porque justo está comiendo algo en su boca. No sé. En realidad estoy comiendo ramitas, pero si piensas que lo estoy comiendo por un tema sexual, es que tú de verdad tienes problemas. Madre, mucho tiempo para solo, carajo. Me siento tan solo que hasta como y me pasan cosas. Pobrecito. Hombre, si yo le dije, Tinder no es tan complicado de usar. Anda, ve, concreta una cita, sonríele y que se dé lo que se quiera dar nomás. Punto. Cálmese, señora, cálmese. O puede salir con una moderadora. ¿Moderadora? No tengo moderadora, tengo moderadores nomás. Dile que se pongan peluca. Pero el problema el problema es que no están en la misma región. Si eso era lo que yo le decía. Ajá, no es el problema, que están lejos. O sea, hay un montón de... La mayoría de seguidores todos son lejos. Pero están lejos, no sirven de mucho si están, por ejemplo, lo que te decía, oh, muy guapa y todo, pero estás en México. No te puedo conocer. No puedo conocerte si estás en Guatemala. No te puedo conocer si estás en Honduras. No, es un decir. Es un decir, señorita, cálmese. Ese es el punto. Entonces yo le digo, oye, ¿conoce gente de tu zona? Oye, si en Chiclayo igual hay chicas bonitas, así que dale, preséntate. No digas que streameas Pokémon di que tienes un proyecto online, no sé, inventa algo y eres muy famoso en las redes sociales, puto. Y ve cómo se dan las cosas. Así funciona. A mí me funciona. No le digas que eres amigo de John Burga. Todos los seguidores de Chris viven lejos de Chris. Incluso los de Perú. Sí, incluso los de Perú viven lejos de mí. Incluso Chris vive lejos de Chris. Ni él se soporta. De hecho, ay, sí, la mayoría vive lejos de donde estoy yo. Y yo vivo solo, Cato. La máquina con mi perrito. Conozco a alguien, una chica de Chiclayo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Espera. A ver, pásame el link. Como si conocieras a todo el mundo, ¿no? DJ, pues, hijo, DJ. Acuérdate. Yo conozco a la mayoría de gente. Tranquilo. Claro, pues soy tu lord. Tranquilo, señorito, tu lord comandante. No, mi lord ya se fue a dormir. Aquí esperando el mensaje de Black. ¿Palito? ¿Se llama Los Meri? Pero mándame foto. ¡Foto! El IP. ¿De fotos mías? ¿Es tío? No, con que tuyas no. ¿Me le vas a bajar? ¿Tú no crees que esté para arriba? Oye, homosexual. Por la cresta. Ni entendió lo que dije.
Ya va listo. La miércoles, mira, ya, ya, ¿ves? Hasta mi personaje ya está desnudo, ve. No sé, lo único que sé es que me agrada bastante esta señorita con su voz de voz kawaii de Sune. Y tu vida tristemente escuchando, de verdad, tristemente escuchando yo. Tristemente escuchando. Ese Chris ya la tiene en la mano ya. Disfruta, viernes en la noche y ninguno salió a ningún lado, incluyéndome. Chris es como el Tarzán de Chiclayo. Vive en las afueras de la ciudad, lejos de la civilización. Oye, sí es cierto, pues acá no pasa nada. ¿Qué rayos? Realmente tienen que tener cuidado porque por ahí cerca viven los reactores de Chris. ¿Qué? Cabeza. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llaman los...? Hay unos indígenas del Amazonas que reducen los cabeza. Aymara. No, no son Aymara. ¿Los Aymara son de la selva? ¿Que reducen las cabezas? Ah, no sé. ¿No son los pigmeos? No sé. No, los Aymara son los que son de la selva, si no me equivoco. Hay varias tribus, no solo los Aymara. Sí, hay varias. De repente la que dice Coque es otra. Pero la más conocida es esa, pues, Milor. ¿Están los Quechua? No, esos son Quechua. Los Quechua son más allá. Están los Chinchorros, esos creo que se murieron como hace 10.000 años, pero igual. La mierda. Coque, yo no he vivido tus épocas, pues, no seas malo. Que tú estás viviendo otras épocas. Oye, teníamos que mutearnos, ¿no? Yo sí puedo hablar, pero yo sí, no estoy jugando. Estamos conversando ya, a ver. Oye, ¿quién fue? Mira, dice Carlos, Portugal. Chris es como el Tarzán de Chiclayo. Vive a las afueras de la ciudad, lejos de la civilización. Es verdad. Le falta el six pack, debe tener six pack de cerveza, pero más allá de eso. Mi computadora es mi compañía. ¡Qué triste! ¡Soy un buen patético! También te lo dije en modo bien triste. ¡Ay, qué terrible! Ni decir que mi perrito está... ¡Oye! ¿Y por qué está votando? ¿Por qué está votando? No sé. Yo iba a prender la luz y me dio la alerta de que había un cuerpo ahí todo frío, todo... mojado ahí. Todo mojado. A ver, Josué, algo que decir. La clavaron toda. ¿Toda mojada? Perdón. Josué, algo que decir. La clavaron toda. ¿Cómo? Estaba húmedo. Estaba húmedo. Mojadito. Yo voté por José porque no dice nada. Estaba mojadito. Josué, otro que se durmió. Tenía sueño. Vamos a timbrar a Josué. Siempre tu cosa. A la mierda. Anda por la cresta. Señorías. Yeah. Continúe, por favor. Vamos a timbrar a Josué para que juegue. ¡Josué, bota! Él sí contestó. Él sí contestó. Oye, yo soy... No sé por qué. Dime. Eres un catequiano. Se había quedado dormido, no sé. Ay, no. Qué bueno es tener el número de todos. ¿Se dan cuenta que iba a hacer un streaming y me quedé acá solamente por lo perverso? Sí, no se me ha dado cuenta. Sí, qué terrible. Me falta una cerveza. Por dos. ¿Hace cuánto tiempo que no salgo? Yo no salgo desde el año... desde antes de pandemia no salgo yo. Oye, pero ¿no fuiste a trabajar como DJ el otro día? ¿No aprovechaste de ahí? Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es trabajo.
Ya, sí, obvio, es trabajo, pero ahí obviamente las chicas se acercan. Eso es un... Desgraciado, te ríes, te burlas de mi sufrimiento. Sí, lo sé. Pero, por ejemplo, eso igual es como súper de alfa. O sea, tú te estás tocando música y hay chicas que se acercan igual a pedir tema y de repente ahí tú podías igual lucirte un poco. No, no es lo mismo porque... Yo me voy a trabajar. Cuando es trabajo de eso, trabajo. Puedo tomar, sí, pero no sí, voy a trabajar. Sí, entiendo, hombre, sí hay que ser responsable, pero... Te digo que también es un factor de conquista y es algo que sirve. Es algo que tú te puedes ligar chicas así. Te enfocas en el trabajo, pero de repente, oye, fácilmente le puedes decir, oye, acá está mi número por si quieres salir después otro día, con mucho gusto. Y no, dale. No soy así, no me gusta. Cuando estoy de trabajo, no salgo. Si soy de salir a bailar o algo así, ya, pero hombre, no salgo, tampoco ya, no salgo eso. Ya, ¡no! Están diciendo como... Ya te dije, Coque. Cabe retro. Gana cabe retro. El cabe retro, Coque Chulz. Coque retro, Chulz. El cabe retro. Todo lo pues. No se puede poner el nombre largo, ¿no? Retromado. Cabe retro. Pero todo combina con retro, viejo. Pobre John, debe estar ahí retorciéndose en su cama. Retro Torres. Ya voy a poner ¿yo un qué? Poco de ropa. No, el otro Torres, por el otro Torres. Milor. Es difícil lugar cuando es de, ¿qué? Cuando es difícil que... de una boda de oro donde la mayoría de invitados tienen más de 40 años. Pero la edad no importa, Carlos. No tiene nada que ver. Una sugar mami. Por favor, oye, sí. Una sugar mami sí me gustaría. Pero no se puede, Carlos, porque o sea, no tiene nada que ver la edad. No tiene nada que yo salí con chicas de 40 estupendas, así como muy, muy, muy así, guapísima, que tú no diferencias si es que tuvieran 30 o 29 incluso. De hecho, una amiga que tengo, una muy amiga mía, es estupenda y tiene 44. Así que uno ahí no es tanto. Sí, rico. No, rico. Sí. Si el tema es como mientras uno se cuide, no se quede todo el rato jugando y siendo streamer. Que me habrá que decir. No le digas. Disfruto un poco. Que me habrá que decir. No le mandes indirecta. Y así, pero. Y que. Y. Que pueda comunicarse bien. Punto. Hablarles, conversarles. Que apriete, todo sale bien. Sí. Dale, ahí, Mauhead. Retro Mauhead. Busca de Retro Mauhead Games. CL. Tenía que abrigarlo. ¡La madre! Por la... Coque dijo, por la cresta. No me sale, impostor. ¿Por la cresta? Por la cresta. ¡Por la mierda! La cresta de la mamá Coque. Tienes que pagar para que te salga impostor. Bueno, mejor pagar porque te salga el impostor que pagar por otras cosas. Sería un impostor bueno, no como el Coque que lo mataron en la primera. No invoque mala suerte. Pues la única que no me contestó fue Emi. Emi se habrá quedado bien seca, se ha quedado durmiendo tanto. ¿Y está en el Discord, no? ¿Está en el Discord? Sí. ¿Quieres saber si está durmiendo, si está en su cama? No, es que no me contesta el teléfono y está en el Discord todavía. ¿De aquí la sacó? ¿De aquí la saco? ¿Qué digo? ¿De aquí la boto del Discord? ¿Cómo? ¿De aquí la saco del Discord? ¿Pero qué la quieres sacar? Claro. Si está durmiendo... Claro, díganle pues... cosas para que se... ¡Ay! Ya, ay, no lo... ¿Para que sueñe, di? ¿Para que sueñe, di? Si está durmiendo... Si está durmiendo con un Onichan, se levanta. Okay. Y cuando hablemos... Okay, se levanta. Hablan cosas... se levanta. Hablan cosas y puede que lo sueñe, ¿no? Sí, obvio. Sí, tienes razón. Sí. Deposita plata, pero...
caliente. Teníamos a la otra chica diciendo Nichan un güey, weas perversa, y este weón dice: deposítame plata. ¡Ay, qué patético, weón! Incluye la dependencia. A ver, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le dices tú? ¡Hola! ¿Qué fue? ¿Qué te dice Nichan? Daisuki. Señor Cristian, buenas noches. Ah, Chris, ¿cómo va, bro? Oye, sí le di like a tu página hace rato. Chévere. Había dejado tu like. ¿Pin? Ya te conozco, ahora sí ya te conozco como eres. Te imaginaba diferente. ¡Ya sabía que iban a decir eso, cochinos! Que era diferente. Más desnudo. Como que con menos ropa, dice. Como que con menos ropa. ¿Qué fuck? Sí, tiene página. Cristian, ponla tu página ahí. Carlitos está ahí también. ¿En el stream? En el chat. Ya. Ahí lo ponemos, bro. Ahí lo pone Carlos. ¿Una más o cómo hacemos? A ver, ustedes dirán. Ya es tarde. La última. Dale. Vamos por la última, que no me ha tocado impostor en todas las partidas, maldita. Tienes que pagar. ¡Torres! ¡Torres! No, Blanca, sino el otro Torres. ¡Torres! Es que me he olvidado porque cada vez que digo Torres Blanca dice, ¿yo qué? Pobre niña traumada, o sea, la llaman por el apellido. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Repótenlo! ¡Vas a morir, desgraciado! ¡No, igual no me voten, pues! Los odio. Digo que cuando estuve en la Navy me decían por mi apellido. ¡Qué desgraciado! Los odio. Son unas basuras. No hay que dejarlo parar. Vamos a votar por Chris. Vamos a votar por Chris. ¿Qué me ha hecho? No, yo. Esto no voy a hacer penca con el coque que lo matan al tiro. No, Mario. Hasta yo mismo voy a votar por mí. Ya, hermano. Se acabó, está Mario. Todos los partidos. 2 horas y 34 minutos esperando a ser impostor y va a votar, son unas basuras. 2 horas con 34 minutos, viejo. Ya, hermano. Tú ibas a ser un mejor. Mira, mi personaje tiene cara de menso, así que estoy criticando yo. De meme. Cara de meme. ¿No sientes vergüenza? ¡Josué acaba con el sufrimiento! Hay que timbrarle de nuevo. ¿Durmió? ¡Josué! ¡Ay, qué terrible! ¡Ah, los puedo botar a todos! ¿Quién es? A la mierda. Perdón, no la escuché. ¿Puedes repetirlo? Y yo esperando bien calladito también. No los puedo botar. Bien calladito. Dígalo, pero agitada. Dígalo como si estuviera haciendo ejercicio. Cansada, como decir cansada. Como cansada, así como que tiene su respiración. Como que ya se está hablando. Sí. Pobre Chris. Adiós, Chris. ¡Qué patético! No, si el coque es muy penca, y ojalá que si yo salgo de impostor, no voy a ser tan penca como el coque. Qué cola. Qué triste. Más triste de que vivo con mi laptop, nada más, puta madre. Con tu laptop. Ya, no, man. Eso me dolió, mano. Qué triste, mano.
Ay. Cara, mano. Es divertido, es triste. Una más o... ¿Sí? Échate con tu aro de luz, Pequeni, con tu aro de luz, échate. Toma, aquí. ¿Por qué? Una interesante. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué al impostor no le bajas toda la visibilidad? Espérame. Ah, ya. Al sí, sé cómo quieres jugar. Uh-huh. ¿Escondidas? Sí. Escondidas, ajá. Escondidas. Gana por misión. Somos... Uh-huh. A ver. Bueno, pero tengo que poner solamente luz, dice. Ah, ya, mano, yo me quito ya. ¡Ya basta! Pues la última, vamos a jugar así. La C. Ya van a hacer un y... ¿Ah? Ya van a hacer un y media, donde mañana me levanto a las 11. ¿Y? Es normal. Para ti es normal. ¿A qué hora se levanta? Y esto a es muy temprano, te levantas. Muy temprano, sí, te preocupaste. Está preocupado porque le falta sueño y se le falta sueño. Yo me he dormido a las 2 de la mañana y me levanto a las 7. Aprende. Irresponsable. Aprende. Póngale estrellita a la niña. Póngale estrellita a la niña. ¿Ves? Retrochain. Aprende. Retrochain. ¡Pum! Ya está. Retrochain. Retrochain. Siempre más responsable. El caballero que se va de tempranito. Yo soy el retrocoque. Mi amigo no es como el retrocoque. En serio, ese acento chileno me sorprende. Es muy igual a mí. Ay, perdón. Por favor, repítalo, dama. Y ya le dijimos, por favor, agitada. Me sube el volumen, me quería ir para escuchar. ¡Ay, oh, qué perverso! ¡Ay, oh, qué terrible! La tengo a ella. La gente hoy, ahí le he puesto un nombre más alto de en directo. Señorita, la gente diga Onichania, pero agitada. Sutilmente agitada. No sé por qué siento que la están acosando a la pobre. Sí, es verdad, pero es lo mismo. Todo este streaming es completamente funable. Vamos. Te sale copyright, vas a ver. Y ya no existe el video. No va a salir copyright por los gemidos. Yara, la vez pasada me salió copyright. La vez pasada sí me salió copyright. No sé de qué. Sí, no sé de qué me salió copyright. X videos ha reclamado. X videos ha reclamado. Espérate, en el streaming anterior estaba yo. No, no estabas. Fue un streamer de una hora y media nada más. Y salió con copy. Con copy. Perdón, no la escuché. Solamente voy a decir, ¿qué suerte? Señor, ¿qué suerte tienen algunos? Solamente voy a decir que voy a ir pronto a México. No. ¿A qué? No. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Si te la bueno es que no me importa. Lo bueno es que yo no estoy en México. No importa. Entonces voy a dejar a toda Latinoamérica. Tampoco. Voy a ir a la tierra, punto. Voy a ir a Chiclayo. Tengo que ir a Chiclayo. Tengo que ir ya. ¿A cuándo espero, Coque? Yo tengo que ir a Los Olivos. Sí, el Lima. Madres. Sí, pues eso no, digo no, no, que solo tienen algo. No, si yo digo Chiclayo porque la otra vez me salían así como, por culpa que tengo el Chris en Facebook, me salían así como un montón de chiquillas de Chiclayo. Así, no sé por qué me aparecían. Y no. No eran malas. Ah, ¿Todas buenas? Tan interesantes. Sí, Coque ahorita va a decir, tienes amigas así y no sales, la verdad. Sí, de verdad, eso le decía, oye, ubícate. Ya pequeño. Ay, qué chico, yo soy reservado. Un chico tímido. Soy tímido. Soy tímido y hago stream. Oye, sí. Yo ya le dije, la técnica es fácil. Simplemente tienes que aprender a interactuar e ir y al choque nomás. Si tienes hijas, obviamente tú sabes.
Soy virgen, señor, soy virgen. Soy virgen. Virgen por la barriga solamente. Porque ni por detrás, no creo. Oye, Retromauge, ¿qué entra? ¡Retromauge! ¡Retromauge! ¿Qué fue, bro? ¿También está ahí el...? No, hay Mauge, ¿no hay? ¿Dónde está el Mauge? No, es que... Es Retromauge, Retrocoge... ¡La mierda, ya me voy, güey! ¡Anda, en serio, la cosa! Es Lima, ¿cierto? Ya Lima, entonces. ¿Qué onda con el reto? ¡Diu! Stream perverso por la cresta. Y justo hoy día que se me cancelaron las salidas. Tengo... Anda. Ay, ya vine. El Chris, si se dan cuenta, se fue de la silla, que se fue a manosear. Pero va a volver pronto. Ya no, ya llegué. Qué triste, oye. Mini, por lo menos dígnate a durar un minuto. A apagar el stream. Ni a tomar agua, Coqui, que estás cochino. El agua está atrás de la pantalla. Ay, no mames, te ha apagado uno. No mames, mámalo. Esa técnica de Coqui no funciona en la vida real. ¿Cuál de todas? El de estar jodiendo acá porque te joda. Ya me contagió el Coqui, ya su... Estoy igual. Sí, oye, no sé por qué estoy como con todos. Y se pega por micrófono, es un virus digital del Digimundo. ¡Ah! ¡Ala! ¡Ya! No sé, voy a estar como Deadpool hoy día. No se va a poder parar el niño. Esta noche me voy a manosear. ¡Anda! Oiga, señorita, ya... ¡Diablo, señorita! A John Burga le sale el mismo. ¡Diablo, señorita! Ah, sí, pues sí, se parece a Terry Crew. Sí, claro. Oye, se fue Jordan, ¿no? Tamar, Jordan de miércoles. ¿Quieres fue jalarse de un manazo? ¿Qué? ¡Fue jalárselo! ¿Qué hablas? Oye, acá yo hablando como tonto contigo y no estás. Esa... Carlos Portugal. ¿Qué? Esa técnica que no funciona. ¿Cuál es la técnica? Todavía tengo la duda de cuál es la técnica. Ay, Carlos Portugal. ¿Cuál es la técnica, güey? ¿Cuál es la técnica mía que no funciona? Porque no, acá no hay ninguna técnica. Lo que tú tienes se llama flow. Pi 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 pi. No, pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Oni-chan. La mierda. Eso fue bien seco. Apagó todo. No, pero es que no te vas a acercar con alguna chica que no conoces. Yo te estoy diciendo, esa es cuando tú las invitas a salir. Si tú las invitas y que estén los dos solos y que hay una cita con una cena bonita, con que se dé una conversación, se dé un feedback bueno, y tú tienes que igual sentir eso. Tú no puedes ir al choque, al tiro, porque tú no sabes si hay química. Tienes que notar esa química y ahí lucirte. La coquetería funciona, pero tienes que saber cómo aplicarla. No, sí, por eso te digo. Bueno, no lo había hecho, perdón. Coque, estabas hablando. ¿Ah? Estabas hablando, digo. Ah, ya no, es que como dijiste, ya no sé si ibas a interrumpir o... No, me perdí acá en el juego. No, es que Carlos dice que, por ejemplo, eso lo que yo le decía, eso se nota como desesperado. No, es que no es necesariamente así. Entonces el tema del ir como alfa o como ganador no está siendo desesperado, estás tirando más a la coquetería. De hecho, hoy día estamos en el streaming con el John y otro chico nos preguntó y estábamos conversando de eso. Y que de repente tampoco te tienes que notar desesperado, porque eso espanta. O sea, es muy distinto ir de coqueto, ir de galante, a ir chuta. Casi me contaba de un amigo de él que le dijo a la chica: te amo a la primera cita. Eso es como mata pasiones. ¿Dónde? Sí, tío, porque yo
visto ese caso. Una vez estaba con una amiga y vino un amigo de Catalina. ¿Ya? Entonces llegó, él es uno. Así como si dice, hola, ¿cómo estás, Diego? Yo me quedé así como, o sea, yo como desesperado, como diciendo, hola, quiero amor. No, el tema de demostrar tus sentimientos, porque está bien, te puede gustar mucho a alguien, pero tú no puedes demostrar eso porque eso es fanta. Uno, lo que la conquista va muy al principio de la coquetería, de la galantería, y va más por un tema sexual. Y el denotarte así, y después cuando ya uno ya tiene la relación, cuando ya por ejemplo ya pinchaste, se besaron, ya llevan saliendo un tiempo y quieres como llevarlo a algo más profundo, ahí tú puedes demostrar tú como el tema sentimental en sí, que no es malo, pero tienes que saber los tiempos, porque de repente eso puede a la otra persona espantarla por los dos lados. Tanto al hombre como a la mujer puede espantarlo, porque la intensidad de una persona no es igual a la intensidad de la otra. Y tienen que aprender a conocerse y todo. Pero si el tema de acercarse, hablarles, conversar y que hay un feedback, funciona. Siempre y cuando lo sepas manejar. Clases de... clases de seducción con... con Coquito y compañero. Tampoco tienen que ser tan intensos. Sí, eso también afecta. Y yo lo digo también de la voz de la experiencia. Y a mí me pasa. Yo de repente yo soy ansioso. Yo de repente me doy a notar mucho. Si bien, como digo, no es por ser soberbio. Yo lo tiro como broma, pero sí sé que soy apuesto. Sí sé que por ejemplo yo me acerco a las chicas y no me desprecian. Entonces yo simplemente me acerco, les hablo, coqueteo, pero hay veces que cuando empiezo a tener algo con alguien, de repente me empieza a dar ansiedad porque de verdad me gusta esa persona. Y eso muchas veces me ha pasado, que eso al final lo único que consigo es espantar a esa persona. Entonces, el tema es ser cauto, ser tranquilo, relajado, disfruta de la vida. No vayas directo al choque, no vayas con que, oye, salimos dos veces, ya quiero volver contigo, ya te quiero de novia. No, porque al final eso lo único que va a hacer, oye, qué extraño. Mejor me alejo de él. Y hoy en día, con cómo funciona el mundo hoy en día, uno genera un montón de banderas rojas que se le llaman. Que es como, por ejemplo, tú puedes tener una actitud que tú no te das cuenta que es mala, pero para la chica, o a la inversa también, ellas hacia el hombre, van a ver como, ah, no, mejor me alejo de esta persona. Entonces uno, ahí va el tema de cómo tiene que interactuar con la persona para que la conquista se dé y al mismo tiempo se dé algo agradable y no algo que al final termine solo en tu casa un viernes por la noche llorando y tocándote con el mismo papel confort que te sacaste las lágrimas. ¿Qué me habrás querido decir? Y haciendo streamer de Among Us. Mientras una chica de otro distrito más allá dice Onichan y le calienta la sopa. Así, tal cual. No digo que eso pase, ¿eh? Me han contado. Basura. Mejor me alejo, debe ser streamer. Sí, completamente. Ya, pues muchachos, yo cierro el directo. Oye, está buena la conversación, ¿eh? Interesante. Oye, Coquito está aquí. Siempre son buenas las conversaciones cuando estoy yo. No. Debe ser el streamer, mejor me alejo de él. ¿Perdón? ¿Qué rayos estoy viendo acá? ¿Perdón? ¡Ah, qué horrible! No sé por qué en mi cabeza me imaginé así como la comunidad de LGBT apareció. ¿Qué rayos? De que de aquí voy a rankear un rato. ¿Cristian, entras? ¿Habla? ¿A rankear? ¿Vas a rankear de quién? De una vez, voy a jugar Pokémon Unite y a rankear un rato. Por dos. Por dos, con fe. Con fe. Bueno, pues muchachos, yo cierro el directo hasta acá. Señorita Blanca, gracias por estar aquí. Y prender el stream.
Mira, gracias, señorita Blanca, por estar aquí. No, ya no. No. Uy, gracias, señorita Blanca. Oh. Ay, ¿con qué canciones? A la miércoles, ¿sí? Ay, el infierno. Creo que te conquista muy bien lo triste el Chris. No, si el Chris se la puede decir, yo ya le dije, el Chris es DJ. Él puede conquistar chicas así. Conquista chicas haciendo esta mierda de streaming de Pokémon GO. Así que puede hacerlo. ¿Qué hablas? Me han contado. No sé yo. ¿Qué pedo? La rifaste, Fernando. Fernando. ¿Qué pasa? Piolín ping pong. Ya, algunas palabras de despedida porque estás terminando el streaming. Sí, ¿quieres decir algo? Coque no diga nada porque Coque está aprendiendo más el stream. ¿En serio? No, que hablen los demás, que digan algo, te digan algunas palabras. A ver, somos cuatro personas en el stream. Hielo. ¿Qué dijo hielo? No se prende. Mario hielo. Ya, eso es una buena palabra. Ya. Blanca, ¿tú qué dijiste? Luego se prenden si digo algo. No, dilo. Normal. Dilo al tiro. Fósforo, fósforo. Fósforo. No tengo llaves. Ahí tengo un bidón de agua por si acaso. Ya me estamos esperando. Y se mutió. Ping, 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 pong. Oh, me vengo. ¿Qué? 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 Oye, gracias, señorita. Gracias. Gracias. Que venga pronto para acá. La espero. No, ya está, ya mañana va a estar clipeado. Clipeado va a estar mañana. Ya. Ahora, Chris se ve, que diga algo. No sé, estoy con audífonos puestos a full. ¿Qué fue? Cristian, que digas algo, dice. No, yo ya me vine, mano, ya. Hacía mucho para mí, mano. Yo antes que la blanca, porque la blanca se venía, él ya se vino. Total, yo estoy de vuelta. Él ya llegó, volvió como tres veces. Ya. Juan Camilo. Juan, que digas algo, dice el señor Cocker. No, ya, Juan, ya se murió. No, viviéndose. Ya se fue, qué rato. Camilo, ya se murió. Está en blanco, los ojos. Ya. Todo. Ya. Pobre celular. Ya, y como el Chris es el último que se despide, obviamente, porque es el dueño del streaming. Muchas gracias a todos por estar aquí. Que disfruten de los streaming del Chris. Estuvo muy entretenida la conversación. Muy didáctica, amena. Harto perverso. Y se agradece a la señorita por ayudarnos a subir el líbido en este streaming tan calenturiento que hubo. Así que eso, lo dejo que hable el dueño del streaming, que dele. No. Esta noche me voy a manosear. Háblame. Puse el video de Deadpool. Esta noche voy a masturbarme toda la noche. ¿Eso? Ay, Amy estaba ahí, mira, ya se fue, mira. ¿Qué fue? Ahí estaba. Ah, ya se fue. Sí estaba, mano. 12:34, última conexión. No, creo que se salió, se levantó y se salió. ¿Cómo? Sonó bien raro. Sonó bien raro, se levantó y se salió. Así como, claro. No, se fue. No, se levantó y se fue. Así como... Pero... Ya pues, chicos, gracias a todos los que estuvieron aquí. Ha sido un stream muy, 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 muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bonito. Y pues de aquí hasta el otro viernes para Among Us de nuevo. El otro viernes. Ojalá que no salga ningún evento de Pokémon GO para poder hacer Among Us. Porque así se ha estado bueno. No sé por qué estoy, me acomodo el pantalón a cada rato. Ya pues, chicos. Gracias, Cristian, gracias, Juan, gracias, señor Coque, gracias, Blanquita. Sí. Sé mi novio. ¿Qué?
Que sigue, mano. Ya. Sí, pues. Listo, Carlito, gracias por también estar en el stream. Chicos, a los que estuvieron en el chat, gracias. Venga, buenas noches. Ale, voy a golpearme contra el teclado. Chinas. Señorita, ¿quiere mi polla? ¿Qué coches? ¡Está mal! ¿Con qué sigo en directo, maldita sea? ¡No cierra tu cuestión de directo, entonces! Me muteo para cerrar. Listo, chicos, cierro hasta acá el directo. Nos vemos hasta mañana. Bye. ¿Dónde está la final? No la encuentro.